Recording stopped. Thank you.
Bienvenidos de nuevo a una nueva sesión de la Fundación Internacional ORP, una nueva sesión precongresual online previa a ORP Congress 2022. Hoy la sesión está dedicada a las medidas preventivas tras la evaluación de riesgos psicosociales. Como bien saben, damos la bienvenida en todos los usos horarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque pueden seguirnos en directo o en diferido en cualquier momento del día, en cualquier latitud en la que se encuentren. Así que muchas gracias por su asistencia ante todo. Y vamos a comentar que según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la EU-OSHA, los riesgos psicosociales en el trabajo están originados por una deficiente organización y gestión de las tareas y por un entorno social negativo. Los factores de riesgo psicosocial pueden afectar a la salud física, psíquica o social del trabajador, tomando como referencia el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Los principales factores de riesgo psicosocial tienen dos vertientes: factores organizacionales y factores laborales. Los organizacionales afectan a la política y filosofía de la organización, a su cultura y a las relaciones laborales. Los laborales están relacionados con las condiciones del empleo, la concepción del puesto de trabajo y la calidad del mismo. Y si hacemos referencia a características de los riesgos psicosociales, hay que señalar que 1) se extienden en el tiempo y en el espacio; 2) son difíciles de medir o cuantificar; 3) se interrelacionan con otros riesgos; 4) cuentan con una escasa cobertura legal; 5) entran en juego otros factores; y 6) y último, es complicado elaborar una estrategia de intervención. Hay que destacar que la Organización Internacional del Trabajo pone de manifiesto la visión personal. Los riesgos psicosociales están modulados por la propia percepción del trabajador y por su experiencia personal. Si bien es cierto que un clima hostil en la organización afecta a la productividad del trabajador y a su propia salud. Una vez identificada una situación de riesgo psicosocial, la intervención suele ser clara y suele haber soluciones técnicas adaptadas a diferentes casuísticas. Algunas de ellas las conoceremos en la sesión de hoy. Y vamos a dar paso a la primera conferencia de esta sesión. Es un honor presentarles a Marta Serrano, gerente de Sanidad y Seguridad Laboral en AENOR. También cuenta con la especialidad de Medicina del Trabajo por la misma universidad, por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en Prevención de Riesgos Laborales, Ergonomía y Psicosociología aplicada también por la Universidad Complutense de Madrid. Máster universitario también en Estudios de Empresa de IE University y máster en Gestión Pública de IES Business School. En esta sesión nos amplía información con la conferencia Claves para la Seguridad y Salud Psicológica en el Trabajo, ISO 45003, Directrices para Gestión de los Riesgos Psicosociales. Adelante, Marta. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Vilma, en todos los usos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un placer estar aquí esta tarde en España para compartir estos minutos hablando de riesgos psicosociales, pero sobre todo y curiosamente permítanme decir que además está muy bien que yo empiece la primera, porque de lo que voy a hablar quizás se encuentre en ese, o quizás, la verdad es que está en ese punto anterior de las medidas preventivas tras la evaluación de riesgos psicosociales. En tanto en cuanto el motivo de estar estos minutos que compartiremos, en torno a 20, 25, pero ya saben que estaré encantada de responder a todas las preguntas que a ustedes les puedan surgir, pues vamos a hablar de una herramienta que nos pone a nuestra disposición ISO y que es la norma internacional ISO 45003, una norma de directrices para ayudarnos a todos a gestionar los riesgos psicosociales. Como les decía, siempre que hablamos de una norma también hay que entender muy bien el contexto en el que nace, así que comenzaremos hablando del contexto. Hablaremos un poco de la norma, sin ánimo de ser exhaustivos, hablaremos de esos puntos clave que sí que nos van a ayudar a identificar y después a tratar, a evaluar y después a tratar
esos riesgos o peligros dentro del ámbito psicosocial de las organizaciones y posteriormente hablaremos de las conclusiones, sobre todo en esos términos de beneficio, poder disponer de poder seguir estas directrices de esta norma internacional. Así que, sin demorarnos más tiempo, porque además luego tenemos una mesa de debate fantástica, permítanme que en el primero de los contextos pongamos el qué es en este entorno de riesgo psicosocial. Y es que, al menos en España, pero sé que muchos de los que nos escuchan en Latinoamérica, ya son bastantes años de una legislación de prevención de riesgos laborales que de una u otra manera también tenía en cuenta esta gestión del riesgo psicosocial. Eso en el ámbito obligatorio, pero a nivel del ámbito voluntario, pues recordarán, ¿no?, porque no fue hace tanto tiempo que disponíamos de un sistema de gestión dentro del ámbito voluntario, en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo, que era nuestro OSAS 18.001, que después ya se ha convertido desde hace unos años en una norma internacional, la ISO 45001, de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y que evidentemente incluye, sin la más mínima duda, esta necesidad de evaluar los riesgos psicosociales, en tanto en cuanto, desde luego, también es un requisito legal. Pero dentro de lo que es este recorrido, que es cierto que es de muchos, muchos años, sí que es cierto que cada organización se encuentra en un punto distinto de lo que es esa cultura preventiva, y que a mí me encanta poner esta escala de cultura preventiva de Parker, porque ahí es donde quizás comience este primer diagnóstico que deben hacer las organizaciones, ahora sí, para evaluar el riesgo en general, pero también el psicosocial. ¿Dónde me encuentro? ¿En realidad estoy haciendo cosas para gestionar cuando pasan? Para verlo de una manera más clara, ¿cuando se produce el accidente es cuando actúo? ¿O bien me encuentro ya en un escalón mayor en el que soy proactivo? Entonces utilizo esas técnicas en las que me pregunto qué podría pasar si fallara esto y pongo todas las medidas para que esto no ocurra. O en aquellos que ya tengo una cultura preventiva tan generativa que realmente ya en el ADN de toda la organización está esa prevención en ese sentido tan amplio. No nos olvidemos, tenemos una serie de requisitos, en ocasiones obligatorios, en ocasiones voluntarios, que tenemos que escalar y que nos van a llevar a esta parte de gestión de riesgo psicosocial, que sin duda ha sido el que de una u otra manera han dejado para más tarde las organizaciones por lo complicado, sin duda, que es. Pero imagínense, dentro de esta misma escala de cultura preventiva de Parker, también hacían pues un poquito más de 2 años y medio, para que se hagan a la idea, que hablábamos en la mayor parte de los foros de la organización saludable. Hablábamos de que realmente la riqueza de las empresas ya dependía de la salud de las personas, con ese criterio holístico, que realmente ya comenzaba el tema de la salud en las organizaciones, ya no tanto la seguridad, ya estábamos en otras cosas, ya cumplíamos más allá de la ley en tanto en cuanto a la vigilancia de la salud, porque realmente había incluso estudios que demostraban que aumentaba esta productividad y que las organizaciones obtenían una ventaja competitiva. Desglosaban diferentes ítems, tienen varios estudios que seguro que ya durante todos estos años nos han oído hablar. Estábamos en eso, estábamos en el tema de la salud como una estrategia de la organización, y curiosamente ha sido un tema de salud el que de una u otra manera ha hecho temblar, por cierto, ¿no?, un poco lo que era la propia sistemática de las organizaciones, esta terrible pandemia que ha paralizado la actividad en muchas ocasiones porque no teníamos esos recursos porque se encontraban enfermos. Y además ha sido de tal impacto que ha hecho que incluso aparezca un término porque la Organización Mundial de la Salud define como fatiga pandémica, que habla de desmotivación, que habla de miedo a la enfermedad, al aislamiento, a la incertidumbre, y que sin duda habla de esa diversidad de lo que son las propias personas de enfrentarse a determinados retos, esa tristeza, ese desánimo, esa apatía, esa desesperanza. Y recuerden lo que hablábamos hace un momento, hablábamos de la salud en el sentido holístico, no solamente la que deriva de los riesgos laborales, sino esa salud que no nos podemos quitar o poner según entramos o salimos del trabajo, nos la llevamos. Y hasta tal punto, una pandemia tan larga, era tal el desgaste que, como ustedes seguro que también saben, a nivel de ISO, se trabajó
una especificación, no una norma internacional, es una especificación, una ISO-PAS, para tratar este tema en concreto de la pandemia. Pero aquí solamente, puesto que estamos hablando de la gestión del riesgo psicosocial en el ámbito laboral, y puesto que esta es una especificación que nace en el seno de un comité internacional específico para la seguridad y salud en el trabajo, imagínense el calado tan potente que estábamos viendo que tenía para la salud psicológica el tema de la pandemia, que dedica esta especificación, un requisito entero, a la salud y el bienestar psicológico. Es una guía de directrices en la que veremos cómo nos está llamando la atención a decir: atentos, miren ustedes dentro de sus organizaciones si se encuentran con alguno de estos síntomas, alguno de estas pistas que son sin duda determinantes para que pueda haber luego un malestar psicológico en el trabajo. Y si lo tienen, para gestionarlo, prueben con estas herramientas que nosotros les estamos dando y promueven en una segunda parte una serie de herramientas. Es decir, la pandemia como impacto dentro del ámbito psicológico de los trabajadores era así considerado. También quisiera adelantarles, antes de continuar con este análisis de contexto, que no sé si muchos de ustedes saben que esta especificación de ISO-PAS 45005 ha servido de inspiración, desde luego se está trabajando, ya estamos en el borrador 3, en una norma ya internacional, no especificación, sino una norma ISO, la futura ISO 45006, para las directrices y gestión de las enfermedades infecciosas en general. Así que vaya por delante esta noticia que les doy, ¿no? Que al final, bueno, pues creo que todas estas lecciones que en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, en la gestión de un tema tan importante como este, de tal impacto, de tal dureza en nuestra actividad económica, es una manera de heredar estas lecciones aprendidas y de encauzarlas en una norma en la que se van a plasmar sin duda todas estas lecciones que nos han ayudado a ir superando poco a poco esta crisis. Pero bueno, también ha habido o se han movido también en estos tiempos de pandemia organizaciones en el ámbito español. Por ejemplo, les pongo aquí pues que el Ministerio de Trabajo pues publicó un criterio técnico sobre la actuación de la inspección en el ámbito de los riesgos psicosociales. Es decir, no sabemos si motivado por para o simplemente porque toca. Es que es un requisito legal. Realmente el Ministerio pues, se pone las pilas, es decir, la Administración se pone las pilas y dice: bien, es hora y te voy a dar una serie de ítems sobre los que desde luego vas a tener que tener el control. Y con esta preocupación, digamos, que nos encontramos, y casi, pues por una confluencia, no sé, yo creo que del destino, se publica en junio del año pasado esta norma internacional que es la ISO 45003. Igual que les dije que la 45005 sale por y para la pandemia, esta, aunque sale efectivamente con esta confluencia de factores que desde luego la hace muy necesaria y viene como en un tiempo muy oportuno, lo que sí que es cierto es que esta norma se lleva trabajando desde hace más de 2 años en un comité, mucho antes de la pandemia, se ha estado trabajando sobre ella, lo que pasa es que ve la luz ahora. Y bueno, sobre todo lo que pretende, y ahora me van a permitir que empiece a darles esas pinceladas sobre lo más importante de esta norma internacional, es que quiere tratar esta gestión de riesgos psicosociales y sobre todo para su éxito, con ese enfoque estratégico a nivel organizacional. Es decir, no quiere que el peso recaiga exclusivamente sobre el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo o el de Recursos Humanos. El éxito lo ve, y si nosotros somos honestos con nosotros mismos, y creo que aquí todos lo seremos, es ahí donde está realmente el éxito de poner en marcha cualquier gestión en esta línea, en este tema de riesgo psicosocial, ¿no? Y también quisiera decirles que aporte información. Cuando decimos que aporte información, quiero referirme a que nunca una norma ha sido tan clara, porque no olvidemos que es una norma de directrices, es decir, nos va a dar ideas sobre cómo reconocer los peligros psicosociales, incluye además el teletrabajo, como no podía ser de otra manera, y aporta
esos ejemplos, ¿no?, de acciones que podemos utilizar para la gestión y mejorar ese bienestar de las personas. Ven, sin duda, pues es una herramienta distinta a lo mejor a lo que nosotros siempre pensamos de una norma y que yo misma digo que es una de las características que desde luego nadie puede encontrar un traje de medida. Bueno, pues aquí cuando la lean probablemente se encuentre en ese reflejo en algunos puntos. Es muy exhaustiva y uno habrá de seleccionar a aquellos que la apliquen, pero en la exhaustividad está también la rigurosidad, ¿no? Y luego otra fuerza, la potencia que tiene fundamentalmente esta norma, y es que es una norma internacional, que la han trabajado pues como trabaja ISO, con la participación, en este caso, de 41 países, de organizaciones internacionales. Ya saben que además pues, se reúnen todas las partes interesadas externas que se implican en esta gestión y bueno, pues que de una u otra manera ese consenso, ese trabajo en equipo, esos inputs, pues desde luego enriquece el documento y lo hace tan extenso y tan exhaustivo como realmente lo es. Se ha traducido ya al español, o sea, la tienen ya ustedes en español para que la puedan consultar si quieren. Es claro que además una de las reglas del juego, y también esto es muy importante que lo sepan, evidentemente es una guía de ayuda y la pueden revisar y pueden utilizarla, pero en el caso de que quisieran certificarse o realmente como ISO ve el uso fundamental, el uso útil, el uso eficaz y también eficiente de esta norma, es que vaya unida al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de ISO 45000. Eso es, digamos, una de las reglas del juego que sin duda aporta ISO y lo dice, digamos, en la introducción de esta norma ISO 45003, porque tiene estructura de alto nivel y porque se alinea en la gestión con 45001. No tendría sentido, no podemos separarla. Es seguridad, es higiene, ergonomía, psicosociología y vigilancia de la salud, salud laboral, de manera que esto no puede separarse del ámbito de la seguridad y la salud del trabajo, no tendría ningún sentido. Así que, como ven, todo el esfuerzo que hace ISO lo centra en que vaya lo más alineada con el sistema general, ¿no?, de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y no quiero ser exhaustiva, pero sí tiene estructura de alto nivel y para que se pongan ustedes, porque sí que quiero pasear por algunos de los requisitos que considero más importantes, sobre todo para darles esas pinceladas o esas pistas para que ustedes vean cómo está escrita y cómo de una u otra manera les puede ayudar. De manera que, como requisitos de alto nivel, pues ya saben que tienen un análisis de contexto, es muy importante contextualizar dónde estoy, en qué punto me encuentro para poder echar a caminar, ver los intereses, las expectativas de las partes interesadas externas y todas. Por supuesto, como siempre dije, seguridad y salud en el trabajo, el trabajador es una de mis partes interesadas, ¿no? El liderazgo de la organización, la participación y consulta de los trabajadores. Pero a partir de ahí empieza la parte, por ejemplo, de planificación, es decir, el ciclo PDCA en su estado más puro, de manera que tiene un requisito que te ayuda a identificar esos peligros, a evaluar los riesgos y las oportunidades. Y lo que hace o lo que te ofrece esta norma es un itinerario, a mí me gusta llamarlo así, en el que establece un itinerario muy exhaustivo que tiene como propósito comprender esas fuentes de daño subyacentes antes de considerar esas medidas de control. Lo que estamos hablando de medidas preventivas tras la evaluación, compréndelas, serás mucho más eficaz si comprendes el origen, pero muchísimo más eficaz, ¿no?, en la gestión de riesgos psicosociales. Y luego mantener ese invigilando, no te quedes parado, esto es algo que cambia, ¿no?, que puede estar en continuo movimiento. Y que es bueno establecer, aplicar y mantener esos procesos de identificación de manera continua y, sobre todo, muy importante, lo que decíamos antes, intentar ser lo más proactivos posibles, sobre todo intentando a toda costa que ese poder actuar antes de que aparezca el riesgo, ¿vale? Y los divide en tres apartados, es decir, el itinerario que te marca la norma, además con un listado de ejemplos exhaustivo, es todos aquellos aspectos que pueden depender de la organización del trabajo, aquellos aspectos de factores sociales del trabajo y los que dependen del entorno de trabajo, los equipos y las tareas peligrosas. Y este es el itinerario en el que además cada uno de ellos
del punto 1 al 8 hay un listado exhaustivo de aspectos relacionados con las funciones y expectativas que pueden suponer un peligro para la gestión del riesgo psicosocial, para que aparezca riesgo psicosocial. Bueno, lo hace con control y autonomía del trabajo, las demandas, el horario, la carga, el ritmo. Es decir, todos estos factores que seguro que ustedes también los tienen en sus agendas, pero de una u otra manera te pongo ejemplos para que si no has pensado en alguno, tú lo tengas en cuenta. Lo mismo con los factores sociales en el trabajo. Y ya es un poco más las relaciones de la propia persona. Relaciones interpersonales, el liderazgo, es decir, aquí es algo más de la persona, ¿no? Ya se encuentre en un punto, se encuentra por la supervisión, el civismo, el respeto, la violencia, el acoso, la victimización, la intimidación, el propio desarrollo profesional, el soporte que tenemos. ¿De acuerdo? Reconocimiento, recompensa, aquí los tienen. Y cada uno de ellos elabora esos ejemplos sobre los que se propone que la organización tenga ese itinerario o vaya caminando y vea y lea todos los ejemplos que pone para ver si realmente ahí tiene pues eso, una fuente de riesgo. Aquí lo ven más claro. Los derivados del entorno de trabajo, equipos y tareas peligrosas. Y esos son los ejemplos que te dicen esto puede suponer ese peligro, la disponibilidad, la adecuación, la fiabilidad, las malas condiciones del lugar de trabajo. Pues esto mismo con los ejemplos pasaría los 8 puntos que hemos podido ver antes en la parte del riesgo de los factores que dependían de los otros, ¿no? Muy bien, pero te dice que establezcas, aplicas y mantengas esos procesos continuos y proactivos para identificarlos. Y aquí aparecen más ejemplos. Que eso parece fácil de decir, ¿vale? Ya he hecho mi itinerario, pero es que aparte es un proceso continuo y tengo que estar atento a lo que pase. Y te pone esos ejemplos en los que tú bueno, pues puedes utilizar como medida. Revisa las descripciones de los puestos de trabajo, analiza las tareas, los horarios, los lugares, realiza inspecciones y observaciones en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto con esta claridad. Y seguro que casi todos estaremos de acuerdo que no suele ser habitual en una norma en cuanto a requisitos, no digo en otras que incorporan esos anexos informativos, pero que no son de obligado cumplimiento, suelen disponer. Como ven, disponen de una serie de ejemplos bastante claros para realizar, en este caso, este invigilando esta identificación de los riesgos psicosociales. Si vamos a la parte de la operación, es decir, ya lo he identificado, a aquello que voy a hacer, a esa planificación y control de las operaciones, pues aquí algo que muchas veces en este ámbito del riesgo psicosocial igual no tenemos en cuenta, pero establece esa jerarquía de los controles, exactamente que lo mismo que nos pasa con la seguridad, pero los establece con 3 niveles de intervención, muy parecido en el sector sanitario a esa prevención primaria, secundaria y terciaria. Es decir, tú puedes actuar según donde te encuentres, según el diagnóstico que hagas, en 3 niveles. Ese primario, ese secundario y ese terciario, ¿qué significa? Ese control a nivel organizativo, un poquitín más amplio, para prevenir o reducir esos efectos nocivos de promoción del bienestar. El secundario, ese aumento de recursos que pueden ayudar a afrontar esos riesgos a los trabajadores, comprenderlo de una manera eficaz. Y el terciario, que ya es reducir esos efectos nocivos, que sería ya más a nivel de intervención, por esa aplicación que viene aquí de programas de rehabilitación y adopción de medidas correctivas y de apoyo. O sea, es esa jerarquía de los controles que veíamos, pero en el ámbito psicosocial, y que casi las medidas van de lo más macro a lo más micro, ¿no? en ese sentido. De hecho, como ven, y para que vean un poco, primero cómo te sitúa esta norma, un poco en la parte conceptual, pero luego te baja el tema al ejemplo, ¿no? Las medidas de control de riesgos psicosociales, por supuesto, como ven aquí, muy importante consultar con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores como medida muy importante para que tengan éxito, eso ya lo saben, pero en cualquier caso lo recuerda, ya no solamente en la primera parte del liderazgo, sino también aquí. Y entonces te pone alguna serie de ejemplos, como ven aquí, en la organización del trabajo para eliminar estos peligros y reducir riesgos para la salud y la seguridad, y ese promover el bienestar en el trabajo, pues es
en la organización del trabajo, que era el primero de los itinerarios, pues puede requerir ese rediseño de los procesos. A nivel de factores sociales, es más, a nivel de individuo, aumentar esa concienciación, fomentar la notificación, etcétera, etcétera. O a nivel de entorno de trabajo, equipos y tareas peligrosas, pues si quieren, y por quedarme en el último de los ejemplos, pues esos EPIs adecuados y eficaces cuando esté trabajando con esos equipos y tareas peligrosas que me den seguridad y no me mantengan con ese miedo, esa incertidumbre que puede producir desde luego un riesgo. En esta parte también de la operación es algo que me gusta mucho porque también es tan norma para la gestión. En todo su proceso, como ven también en la parte de itinerario, hay una parte que implica mucho esa educación del propio empleado para identificar esos signos de exposición. Y eso es de verdad muy, muy, muy importante de cara a poder gestionar de una manera amplia, correcta, que no nos falte nada, que así nos lo dice la norma, ¿no? Le da también algunos ejemplos para poder identificar de manera individual o grupal que pueda haber algún riesgo psicosocial, como sus cambios de comportamiento, como esa falta de compromiso, la alta rotación, la reducción del deseo de trabajar con otros, los conflictos, el aumento de los incidentes, de los errores. Y también hay, esas son señales, como ven, a modo de ejemplos varios, muchos de ellos seguro que los conocemos, entran dentro, como puede ser de otra manera, de la lógica de la propia gestión de cualquier organización en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo, pero que lo único que hace también es impulsar, promover y garantizar que esto es un cambio continuo y que hay que estar en un continuo vigilando de los diferentes inputs que tenemos, ¿eh? Así que ya sí que para terminar, como ven, además me gustaría decirles, como ven, que eso es lo que pone la norma, que es absolutamente clara, que ayudan, que les animo desde luego a que la lean, porque realmente tengan la seguridad de que están implementando una herramienta eficaz, una I para esa gestión de riesgos psicosociales. Además, es una buena manera de evidenciar ese compromiso de la organización con la seguridad y con la salud psicológica en el trabajo. Permítanme que aquí añada yo de cosecha propia también que en tiempos difíciles para la salud psicológica, y es tan importante además para generar confianza entre los trabajadores y entre otras partes interesadas externas en relación con esta preocupación que existe en las empresas y que sin duda además se puede obtener ese beneficio de mejorar el vínculo de los trabajadores. Al final es esa parte quizás de organización saludable que cuida esta otra parte, no solamente la física, que ya hemos visto además que puede aumentar la productividad, el incremento de innovación o incluso la sostenibilidad de la organización. Y algo muy, muy importante que también traza esta norma es que apuesta de nuevo por el trabajo en un equipo multidisciplinar. Aquí me aventuraría y les quisiera recordar también, porque me parece harto importante, el tema de que el gran objetivo de esta norma es que realmente esta gestión sea una línea estratégica de la organización en la que no solamente recaiga sobre uno, y lo mismo pasa a nivel operativo, es decir, apuesta por un equipo multidisciplinar en el que tiene que estar coordinado tanto el especialista en psicosociología como el especialista en salud laboral. Y así, desde luego, se conseguirá este reto de una gestión eficaz en seguridad y salud en el trabajo y sobre todo en los riesgos psicosociales que ya toca abordarlos. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención y nada, y ha sido rápido, pero que tampoco podía ser más rápido, más despacio, porque es que la norma es muy larga, Vilma, entonces pues se podría hablar mucho de ella, pero
Es cierto. No se trataba de aturdirles con requisitos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. En cualquier caso, hemos recibido una pincelada a grosso modo de esos aspectos de la organización del trabajo, los factores sociales del trabajo y el entorno del trabajo, los equipos y las tareas peligrosas. Marta, te despedimos por el momento, pero te esperamos después en el debate. Así que bien, entiendo que seguirás atenta a la sesión porque promete ser un debate con mucho, mucho contenido. Muchísimas gracias, Marta Serrano, gerente de Sanidad y Seguridad Laboral en AENOR, a quien despedimos solo momentáneamente. Y vamos a dar paso a la siguiente conferencia. No me detengo apenas nada en las presentaciones porque el tiempo es para las ponencias. La siguiente conferencia afronta un programa de asistencia y fortalecimiento psicológico y corre a cargo de Yanina Belone, consultora de psicoprevención de Sistema Raíz de Argentina, y de Mariano Nespral, coordinador del programa de asistencia y fortalecimiento psicológico de Sistemas RAID. Yanina es licenciada en psicología por la Universidad Católica Argentina, técnica superior en periodismo y desarrolla su labor como docente en materia de psicología laboral en la Universidad Católica Argentina. Mariano Nespral es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, realizó su especialización en salud mental en el Hospital Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desempeña como psicólogo de planta. Forma parte de un equipo de investigación que actualmente estudia el efecto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores de salud. Así que en este momento voy a dar paso a Yanina Belone. Adelante, Yanina. Bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes para quien corresponda. En principio queremos agradecer a la ORP por invitarnos a este espacio que nos parece para nosotros súper importante y súper prioritario por todo lo que hemos vivido estos años. Y la verdad es que todo lo que Marta dijo recién nos es un puntapié también para fortalecer un poco lo que nosotros les vamos a transmitir hoy. Voy a comenzar haciendo yo la presentación, después va a seguir Mariano, entre los dos les vamos a presentar este programa. Bueno, voy a compartir pantalla, así pueden ver una presentación que preparamos para hoy. Bueno, creo que ahí se está viendo. Bueno, voy a empezar, para no hacerlo muy extenso, el nombre que le pusimos a este programa es de asistencia y fortalecimiento psicológico, porque por un lado, ahora les vamos a ir mostrando cuáles son los detalles, pero la asistencia obviamente que es un tema fundamental y necesario, de nuevo, por todo lo que acabamos de ver recién en la ponencia de Marta y en el contexto en el que estamos y dónde estamos parados, pero por otro lado nosotros estamos convencidos de que cualquier trabajador puede ser fortalecido y puede tener herramientas a nivel psicológico para cuidar tanto su salud mental como también la salud mental de los compañeros de trabajo o aquellos que tienen un rol de líder. También es importante que puedan tener herramientas para contener, sostener y llevar adelante un equipo de trabajo en lo que refiere a salud mental. Nosotros a veces somos un poco cuidadosos con el uso de este concepto de salud mental porque cuando hay mucho desconocimiento sobre el tema, a veces puede como asustar un poco, pero bueno, justamente lo que nosotros queremos hacer es traer sobre la mesa este tema y decir, bueno, hablemos de salud mental, nosotros le pusimos este nombre, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con poder fortalecer todos los aspectos psicológicos. Antes de empezar, me gustaría también comentar un poco cuál es nuestro enfoque. Nosotros desde Sistemas RAID lo que hacemos es desarrollar programas para fomentar la salud y la seguridad y siempre nos parece importante que estos dos conceptos vayan de la mano. Para nosotros un trabajador seguro también es un trabajador sano. Obviamente hablamos de la salud como un concepto integral, pero nosotros les vamos a dar este enfoque que tiene que ver con la salud mental porque nuestro marco parte de la psicología. Lo podemos enmarcar en la psicología de la seguridad, pero ¿por qué desde la psicología? Bueno, pues tiene que ver con las cuestiones de comportamiento, los aspectos emocionales, todas cuestiones que hoy en día ya no podemos mirar hacia un costado, sino que tenemos que comprender esto. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, también hablamos de que lo que le pasa al trabajador fuera del trabajo va a impactar y puede llegar a impactar en su desempeño. Así que esto me da pie para comenzar, y el primer concepto sobre el que me gustaría hablar tiene que ver con esto, que es que el desempeño y la productividad en el trabajo muchas veces están determinados en gran medida por aspectos que uno no ve a simple vista. Nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar en el ámbito industrial y también en el ámbito del transporte, y por ahí hace muchos años, hablar de cuestiones emocionales, me refiero a hace un poquito más de 10 años,
Era un tema bastante delicado, un tema difícil de abordar. Hoy en día, bueno, un poco con concientización y con tareas de promoción de la salud que se han hecho en las distintas empresas, nos parece que tenemos un poquito más allanado este campo y decir, bueno, podemos hablar de esos aspectos que no se ven a simple vista. Les voy a contar un ejemplo que siempre digo. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la prevención de siniestros o, bueno, prevención de accidentes de trabajo, y muchas veces nos consultan a nosotros como psicólogos organizacionales y nos dicen, tengo un trabajador que se accidentó, ¿y cómo puede ser si es el mejor? ¿Cómo puede ser si es el que está más capacitado, si es el que está más formado? ¿Cómo pudo haber tenido un accidente si es perfecto, es el trabajador estrella que tiene 20 años de experiencia? Entonces, justamente esto que les estamos presentando tiene que ver con eso, porque el desempeño y la productividad pueden estar determinados por otros aspectos que van más allá de la formación técnica que tiene el trabajador, de su conocimiento, porque seguramente en este ejemplo que yo les digo es el que más sepa sobre la tarea, la experiencia que tiene puede formar otras personas, pero si ese trabajador está pasando por una cuestión personal, un duelo, una separación, un problema familiar, alguna cuestión emocional, que obviamente es un amplio espectro cuando hablamos de salud emocional, su desempeño se puede ver afectado por eso y no necesariamente tiene que ver con la experiencia de trabajo. Nosotros nunca desde este lado, desde esta visión, vamos a cuestionar ni la experiencia ni el conocimiento del trabajador, sino que lo que queremos concientizar es que hay otros aspectos que no se ven, que van más allá de eso y que pueden afectar a cualquier persona sin importar el tipo de rango que tenga en el trabajo, el tipo de tarea que desempeñe o la experiencia o todo el conocimiento que tenga. Así que, ¿sobre qué entonces fundamentamos el desarrollo de este programa? ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es nuestra fundamentación? Bueno, esto va a ser muy claro para ustedes para entender sobre qué base nos estamos parando. Estamos, después de, podemos decir que ya es el 2 años, ¿no? Un poquito más de pandemia, de una pandemia que todavía no ha terminado, obviamente que estamos en otra instancia o en otra fase, pero si nosotros empezamos a revisar cuáles son los titulares de las noticias, podemos observar que se empieza a poner la alarma, se empieza a poner atención ya desde el inicio, en realidad desde antes de la pandemia, pero justamente nosotros desarrollamos este programa en un contexto pandémico. En otro momento tal vez no hubiese sido tan propicio hablar de salud mental, pero ahora sí. Y acá está nuestra fundamentación. Ejemplo de algunas notas. Tras 13 meses de pandemia, queda claro lo que muchos resentimos. Bueno, una encuesta dice que en Estados Unidos el 37% de los encuestados se siente ansioso o deprimido. Enfermedades mentales, la pandemia en puerta. El 48% de los argentinos sufrió trastornos de ansiedad en la pandemia. La OPS establece comisión de alto nivel sobre salud mental y COVID. Alertan por pandemia de salud mental en el continente americano en simultáneo al COVID. No queremos alarmarlos con esto, simplemente lo que hacemos es hacer un recorte de lo que todos los días podemos leer en distintos medios de comunicación, y esto que aparece acá también pasa en el contexto de las empresas. Entonces son las organizaciones las que nos pueden ayudar a impulsar programas como el que les vamos a comentar hoy para poder trabajar mano a mano para evitar o disminuir aquellas cuestiones asociadas con la salud mental. Entonces, básicamente, ¿cuáles son nuestros 4 puntos donde fundamentamos la instauración de este programa? El contexto pandemia complejiza y agrega nuevos estresores. No estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que ya existía, pero que se ha complejizado por todo lo que sabemos. Y se agregan además nuevos estresores que están ligados a cuestiones asociadas al miedo al COVID, al miedo al contagio, a la ansiedad y la preocupación y la soledad que generó el aislamiento. Operaciones en un entorno de trabajo a distancia, la adaptación a nuevas modalidades de trabajo o la readaptación a nuevas modalidades de trabajo que tiene que ver con el regreso a la nueva normalidad, que eso podemos hablar que es lo que está pasando más hoy en día. Y esto como algo positivo, hay mayor conciencia de la salud mental en el ámbito laboral. Hoy podemos hablar de salud mental sin que sea un tema tabú. Y sí podemos reconocer que hace unos años era un tema tabú. No en todos los ámbitos, pero en muchos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como efectos, ¿no? Estamos hablando ya un poco más adelante, ya pasó, ya hay algo, una problemática.
¿Cómo lo podemos ver reflejado en el ambiente de trabajo? A través de la desmotivación de los trabajadores, el aumento del ausentismo, obviamente la baja en la productividad, que es lo que vimos un poquito al principio, rotación del personal, accidentes, todas estas cuestiones afectan hasta el punto de que pueden llevar a que un trabajador tenga un accidente, y ahora nos están consultando mucho y nos dicen, nuestros trabajadores tienen accidentes tontos. Esa es la consulta que nos dicen, ¿cómo puede ser que se equivoquen algo tan tonto? Bueno, puede tener que ver con esto. Quejas, reclamos y obviamente también consecuencias legales. Estos son algunos de los efectos de las problemáticas psicológicas laborales. Hay más, pero son algunos que podemos llegar a ver y reconocer. Y obviamente hay costos también. No voy a hablar de números, pero esto tiene un costo social, tiene un costo a nivel personal, a nivel organizacional, pero tiene un costo económico también. Entonces, son los lugares de trabajo, son los entornos laborales, aquellos espacios donde podemos, como dice acá, educar a las personas y aumentar su conciencia sobre las dificultades de salud mental. Tenemos que aprovechar estos lugares para poder impulsar estas acciones preventivas. Entonces, para terminar mi parte y cederle el lugar a Mariano, un poquito explicarles, y esto viene muy en línea con lo que Marta venía comentando en la ponencia anterior, ¿cuál es nuestro abordaje? Bueno, obviamente nos basamos en los tres niveles preventivos, así que voy a repetirme un poco con lo que había dicho Marta, ¿no? Educación y concientización, que es un nivel fundamental, un nivel donde absolutamente todas las personas pueden participar, sensibilizar, que deje de ser de un tema tabú, hablar del estrés, hablar de la depresión, hablar y concientizar sobre la salud mental, y fortalecer a las personas, darles herramientas. También un monitoreo y un control. Yo puedo hacer un diagnóstico, puedo tener una foto de cómo está mi población con respecto a esta temática. Ahora Mariano les va a comentar más en detalle. Y si ya hay una problemática que está instaurada y yo la puedo detectar porque tengo las herramientas, también puedo trabajar en una mejora continua. Sería algo más reactivo que proactivo, pero tengo herramientas para intervenir en este ámbito. Así que bueno, yo voy a continuar con la presentación, con el PowerPoint de fondo, pero le voy a ceder la palabra a mi colega Mariano, que les va a continuar comentando acerca de los detalles de este programa. Bueno, ¿qué tal? Buen día y buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto poder compartir esta mesa con ustedes. La idea es que yo les comente y comparta con ustedes un poco más en detalle este programa o algunas ideas o algunos lineamientos del programa que desarrollamos en este contexto, que recién bien nos ponía hacia la introducción Yanina, y me parece que también escuchando la presentación de Marta está como... podría pensarse como una de las formas posibles, o al menos esta es la que nosotros desarrollamos, de implementar alguno de estos lineamientos, alguna de estas normativas, que sin duda, como decía Yanni recién, bueno, cobran un gran impulso. Si veníamos hablando de la salud mental, o se venía tratando de instalar el tema de la salud mental desde hace algunos años en el ámbito laboral, sin duda la pandemia es algo que viene a potenciar mucho estas temáticas, no solamente, por supuesto, en el ámbito laboral, sino en el ámbito general. Pero bueno, por supuesto que el ámbito del trabajo se vuelve un lugar muy propicio, digamos, para trabajar aspectos de la salud mental. Ustedes saben que desde organizaciones, bueno, como la Organización Mundial de la Salud, se habla de que la salud mental no solo debe ser trabajada en el ámbito estrictamente de los lugares de salud, hospitales, clínicas, consultorios, sino que tiene que, bueno, un poco trascender eso y trabajarse en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario. Bueno, en ese sentido, y me parece que en línea a la presentación anterior, un poco el objetivo central de nuestro programa, o podemos decir los objetivos, los podemos ubicar como con dos patas. Por un lado, hablamos del fortalecimiento psicológico, digamos, trabajar sobre los recursos, trabajar sobre la promoción y la prevención de la salud. En ese sentido, a nosotros nos sirvió mucho utilizar conceptos
tales de afrontamiento, los distintos tipos de afrontamiento, trabajar sobre conceptos como la resiliencia, bueno, conceptos que tienen más que ver con el fortalecimiento psicológico, pero a la vez es un programa que también propone un abordaje o un abordaje asistencial también, ¿no? Es decir, trabajar sobre problemáticas psicológicas o problemáticas de salud que de algún modo ya están instaladas, ¿no? En ese sentido, bueno, ustedes sabrán que trabajar temáticas en relación al estrés, a la ansiedad, al burnout, a problemáticas también de consumo de sustancias o de alcoholismo, que también aumentaron considerablemente en este tiempo, que ya estaban y que aumentaron considerablemente. Así que eso serían un poco como las dos patas centrales, los dos objetivos centrales del programa. Ahora sí, si pasamos a la siguiente, de algún modo, y pasando esto un poco más en limpio, por un lado proponemos la prevención y el fortalecimiento, como les decía recién, sobre las problemáticas psicológicas en el trabajo, y tanto nuestro enfoque busca ser tanto de manera individual como grupal. Y acá me quiero detener un momentito a hablar de la importancia también de trabajar en el grupo de trabajo. Nosotros proponemos, ahora les voy a contar un poco mejor, pero trabajar con el equipo. Digamos, si nuestras sensibilizaciones, nuestras capacitaciones, las pensamos sobre todo en este programa de manera individual, pero también con el equipo de trabajo. ¿Sí? Ustedes saben que las problemáticas de salud mental muchas veces tienen que ver con el contexto, y un contexto laboral tal vez más saludable, tal vez donde hay una mayor cohesión grupal, tal vez donde hay un líder que es un líder firme, pero que también es un líder que puede tomar en consideración aspectos del liderazgo emocional, de escuchar las dificultades de su equipo. En ese sentido, trabajar grupalmente también nos ayuda tanto en la prevención como en el fortalecimiento. Ahora les voy a contar qué actividades, digamos, pensamos para este primer punto. En segundo lugar, también nos propusimos, con algunos de los clientes que trabajamos, hacer un relevamiento, una evaluación del estado emocional tanto individual como también a nivel general, ¿sí? Ahora me voy a detener porque tiene algunas particularidades que les voy a nombrar, pero de algún modo nos propusimos a través de distintos instrumentos y herramientas poder tener una foto, digamos, grupal de cómo está ese equipo o cómo está esa determinada nómina de trabajadores, y a la vez también nos sirvió en su momento para poder ubicar y detectar algunos casos que tal vez requerían como mayor apoyo o mayor asistencia. Y en ese sentido, el tercer punto o el tercer paso del programa tiene más que ver con la asistencia, con el seguimiento, con el apoyo, con la contención de manera focalizada en esas problemáticas. Bueno, ahora voy a desglosar un poquito cada una de estas. Para la parte más de prevención y de fortalecimiento, y también de asistencia, hicimos una serie de encuentros grupales que los llamamos talleres de sensibilización, que obviamente tenían como objetivo, como les vengo contando, bueno, por un lado, transmitir, digamos, ciertas cuestiones conceptuales o ciertas herramientas concretas, pero también de algún modo ser un espacio donde no solamente nosotros hacíamos una bajada de ciertos conceptos o poner sobre la mesa algunas cuestiones, sino también que le ofrecimos como un espacio de intercambio, ¿sí? Por eso nuestra propuesta, en la medida de lo posible, pero fue trabajar con grupos medianamente reducidos, en la medida de lo posible que sea el equipo propio de trabajo, que haya ya una relación previa entre ellos. Por eso, bueno, dependiendo de las características del equipo, pero generalmente eran grupos de 10 participantes. En su momento todo este trabajo, obviamente ahora está virando, pero lo hacíamos de manera virtual, era el único modo posible de hacerlo. Y nos servía como un primer puntapié, digamos, para poner estos temas, para escuchar a las personas. Obviamente tuvimos experiencias muy distintas, pero en general nos encontramos con una gran
nosotros decíamos, como una gran necesidad de hablar en general, sobre todo al principio de la pandemia. Una gran necesidad de poder, bueno, hablar con otro de lo que estaba pasando. Nos encontramos muchas veces como fenómenos muy interesantes, ojalá tuviéramos más tiempo como para entrar en detalle, pero solo mencionar algunas cuestiones, de poder escuchar que el otro estaba viviendo, o que a mí me estaba pasando algo similar de lo que le estaba ocurriendo al otro, ya eso generaba como efectos muy interesantes, y a partir de ahí, ¿sí?, empezar a, bueno, a conocer las problemáticas particulares de cada uno y de cada equipo. Bien, después si quieren podemos profundizar un poco más en esto. Algunos de los temas o de los módulos que nosotros trabajamos, no voy a entrar en detalle a leerle a cada uno de esos, ustedes lo pueden ir leyendo, pero por supuesto que algunas de las temáticas que nosotros planteábamos como lineamiento, después obviamente cada actividad iba tomando su matiz particular con el grupo que trabajábamos, pero tiene que ver con, bueno, poder identificar cuáles son los factores perturbadores, poder hacer una sensibilización sobre estos temas, como decía Marta en su presentación, también brindar herramientas para el afrontamiento y para la gestión de las emociones. Bueno, hay algunas cuestiones en relación a cómo potencializar, a cómo potenciar, perdón, el trabajo en equipo, ¿sí? Y cómo también ciertas cuestiones que van más allá de lo estrictamente laboral, pero que también favorecen la salud, digamos, de ese equipo de trabajo. Bueno, actualmente también venimos trabajando en relación ya en este tiempo en el que estamos de modalidades, de los desafíos de las modalidades híbridas o mixtas de trabajo. Nosotros tal vez en los comienzos de la pandemia trabajamos cuestiones mucho más ligadas a ese momento, ¿sí? Los efectos del aislamiento, bueno, en particular ustedes saben que en nuestro país tuvimos como un periodo de confinamiento bastante extenso y bastante estricto, por lo cual, bueno, todas las dificultades o patologías asociadas al aislamiento eran como un gran tema de abordaje en su momento, y tal vez en un segundo momento de la pandemia, cuando estas medidas se empezaron a flexibilizar, bueno, empezamos a trabajar o nos empezaron a pedir trabajar cuestiones más ligadas a, bueno, ahora hay que volver a salir, ¿no? Entonces, si bien había mucha gente muy, muy deseosa, digamos, de retomar la vida social, laboral por fuera, también hubo mucha gente y hay mucha gente que, bueno, que el volver a salir representa un gran desafío, ¿sí? Entonces aparece toda la problemática más de la esfera de la ansiedad, de la fobia, de esto que se llamó el síndrome de la cabaña también, ¿no? Después de tanto tiempo de estar encerrado, tal vez el salir se me vuelve peligroso. Entonces, bueno, estas son como un poco la cronología de cómo fueron surgiendo y cómo fuimos actualizándonos según las necesidades, ¿no? Bien, como les decía, luego de las, si lo pensamos cronológicamente, el programa nuestro, luego de la sensibilización, o de manera simultánea también, nosotros ofrecíamos esto, poder evaluar ciertos indicadores de salud mental o indicadores emocionales, que lo hicimos, bueno, a través de técnicas o instrumentos que están validados y que seguramente son conocidos por muchos de ustedes, obviamente teniendo en consideración aspectos en relación a la confidencialidad, en relación al consentimiento. En todos los casos era algo, obviamente, que la persona lo hacía de manera electiva, ¿sí? Pero de algún modo nos sirvió para, aclarando estas cuestiones, pero nos sirvió como para tener, como les decía al principio, una foto de cómo estaba ese equipo y también de poder detectar algunos casos que tal vez no se veían. Ustedes, como bien mostraba Yanni en la imagen del iceberg, muchas veces muchas cuestiones de la salud mental pasan desapercibidas. Y nos permitía, bueno, visibilizar eso y ofrecer de manera más orientada,
de manera más direccionada, un apoyo para esa persona. En general, lo que buscamos evaluar son, bueno, las dificultades, las áreas más frecuentes que tienen que ver con lo que es ansiedad y estrés, o las cuestiones más del ánimo, y también las dificultades más en el sueño. Y con esas personas, y ahora pasamos a la tercera fase del programa, en algunos casos particulares, sea porque nosotros lo detectamos o sea porque la persona lo pedía, ofrecimos un espacio de contención psicológica focalizado, digamos, focalizado y también de, bueno, nada, de cierta temporalidad, digamos, no una terapia, sino más bien un espacio de, bueno, dependiendo con cada uno de los clientes que trabajamos, pero uno diría entre más o menos 3 encuentros donde se puedan ubicar algunas de estas dificultades, poder brindarle, tal vez la persona estaba en algún momento de crisis porque tenía algún familiar enfermo o algún familiar internado o estaba por alguna cuestión que lo sensibilizaba particularmente en ese momento, y poder brindarle este espacio de apoyo focalizado, y en los casos que tal vez detectamos alguna problemática un poco más profunda, alguna problemática más persistente, bueno, en esos casos tal vez ofrecer algún abordaje más adecuado para esa persona. Y obviamente también el espacio de contención psicológica, no solamente pensado desde la contención, sino, como decíamos al principio, bueno, del ofrecer o el acompañar, digamos, el potenciar los recursos de esa persona, tanto de afrontamiento individual como también los recursos sociales. Bueno, esta sería un poco la caracterización del programa, y ya llegando hacia el final de la presentación y retomando un poco alguna de las diapositivas que contaba Yanni al principio, los resultados que esperamos y que empezamos a observar también con la implementación del programa. Por un lado, bueno, por supuesto, poniendo a la persona en primer plano, reducir las problemáticas o las dificultades psicológicas. Pusimos también de consumo, porque, bueno, en particular, obviamente que las problemáticas de consumo son problemáticas psicológicas o psicosociales, pero la diferenciamos justamente por la gran prevalencia que tiene actualmente. También poder, de algún modo, y acá con una pata también pensando la cuestión más de los costos económicos, digamos, de los costos de poder disminuir los costos vinculados a las enfermedades laborales, que, bueno, ustedes lo saben que las enfermedades laborales de salud mental son muy particulares, que a veces es difícil pensar los tiempos de cuándo arrancan y cuándo terminan, ¿sí? No es como tal vez alguna enfermedad, como si fuese algún evento, algún traumatismo que uno sabe que lleva tanto tiempo de recuperación, muchas veces en la salud mental, bueno, es difícil, por lo cual trabajar en la prevención se vuelve más importante todavía. Y por otro lado, bueno, pensar un aumento de la productividad grupal e individual, y también una mejora en relación a la satisfacción de esa persona, la satisfacción laboral, digamos. En ese sentido, todo lo que, sin entrar en detalle de las sensibilizaciones, pero bueno, todo lo ligado a las herramientas que potencien el control, la gestión individual, digamos, y grupal de la persona, nos ha dado como muy buen resultado. Así que esto sería un poco lo que se espera de este programa. Bueno, y ahora sí, vamos a dejar acá y retomamos con el espacio de intercambio y de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Aprovecho también para agradecer y estamos disponibles para consultas. Muchísimas gracias, Yanina, Mariano. Tenemos que felicitaros porque os habéis ajustado el tiempo de una manera escrupulosa, muy rigurosa, y es una cuestión de satisfacción, sobre todo porque tenemos una hora para debate, que será el espacio en el que también incorporaremos las preguntas de la audiencia, que en este momento recuerdo que si tienen cualquier duda, consulta para los ponentes relacionada con los temas que se han tratado hasta el momento o los que se planteen a continuación,
No duden de dejárnoslas en el chat, tanto de la transmisión a través de Zoom como de YouTube, porque se las haremos llegar lo antes posible. De hecho, tenemos que decir que se ha recibido ya alguna petición respecto a las medidas proactivas de los talleres que habéis puesto en marcha en sistemas RAID. Vamos a dar paso al tiempo de debate. Es importante comentar lo que explicaba Mariano. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud habla de que la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. La salud mental forma parte de la salud, y si no hay salud mental, no hay salud. Con este recordatorio, y además de después de conocer los beneficios de la ISO 45003 y los programas de fortalecimiento aplicados a través de sistemas RAID para apoyar la salud mental en las organizaciones y ampliar nuestra mirada con este programa, debemos dar paso al tiempo de debate, pero primero vamos a hacer unas pequeñas intervenciones. En primer lugar, damos paso a Georgia González Massot, psicóloga y técnica de intermediación y orientación laboral en Cáritas España. Tiene la palabra en primer lugar porque va a ofrecernos una visión de riesgo psicosocial en colectivos vulnerables. Adelante, Georgia. Tienes el micro apagado. ¿Me oyes, Georgia? Vale. ¿Sí? ¿Me oís? Ahora sí, gracias. Ahora sí, vale. Buenas tardes, muchas gracias ante todo por la invitación. Voy a compartir, si puedo. Yo soy técnica laboral en Cáritas Diocesana de Tarragona. Supongo que la mayoría de gente conoce Cáritas. Nosotros desde nuestra área tenemos un programa de orientación laboral. Atendemos a todas las personas, tanto las que llegan con permiso de trabajo y las que vienen sin permiso de trabajo. Esto nos hace tener un contacto con la realidad mucho más real, ¿no? En España, voy a ser un poco breve y rápida para que luego podáis hacer las preguntas. En España llegaron cerca de 42.000 personas de forma irregular el año pasado, y eso supone que al llegar esas personas llegan con una mochila emocional, con unas expectativas y unos sueños y unos objetivos a cumplir aquí en España, y lo que se encuentran es otra realidad, ¿no? La mayoría, una persona que viene de un país extracomunitario necesita 3 años para obtener el permiso de residencia, y luego necesita un contrato de 1 año para una empresa para poder regularizar su situación y empezar a trabajar. Eso para la mayoría de personas que llegan es una información que no conocen, es una información que les facilitamos nosotros y que además tienen otro problema, al menos aquí en Cataluña, que es la lengua catalana, ¿no? Vienen muchas personas con la lengua castellana y el español sin problema, pero con el catalán eso también supone un problema. Entonces, su realidad es que tienen que estar durante 3 años y demostrando que se adaptan a la sociedad, pero sin obtener este permiso de trabajo. Lógicamente, todas estas personas necesitan sobrevivir durante esos 3 años, y aunque no tengan permiso de trabajo, pues tienen que buscar un trabajo, ¿no? en la economía sumergida casi siempre. ¿Qué supone eso? Que acaban trabajando sin cotizar, lógicamente, sin estar asegurados, y que muchas de las ocasiones los derechos laborales de esas personas son completamente ignorados, puesto que, como no tienes documentación, como no tienes permiso, yo ya te estoy haciendo un favor, ¿no? contratándote de palabra, y te doy por un valor del trabajo que igual debería ser, ¿no? X dinero, y te voy a dar menos, porque ya te estoy haciendo un favor. Eso para una persona que ha venido, ¿no?, de otro país, que ha venido con una ilusión, que ha venido con ganas de empezar de nuevo, la realidad es muy dura, y es verdad que cuesta mucho acompañar a estas personas para que puedan seguir ilusionadas, ¿no?
Aparte de este problema que ya supone el hecho de encontrar un trabajo, supone un problema también el hecho de encontrar una vivienda, puesto que necesitas muchas veces, ¿no?, un contrato de trabajo para que te puedan arrendar o alquilar una vivienda. Y luego no puedes acceder a muchos de los otros recursos porque no tienes el permiso, ese permiso de trabajo tan deseado durante 3 años. Pasados estos 3 años, luego la empresa te podría regularizar haciéndote un contrato a 1 año. Pero bueno, tampoco las empresas se fían, las empresas no están aún sensibilizadas, y cuando oyen que una persona no tiene permiso aún de trabajo y que depende de ese contrato, pues tampoco acceden, ¿no? Por lo tanto, la persona se queda aquí llevando 3 años, que lleva esperando ese contrato, que ve que no llega, puesto que las empresas aún no tienen esa sensibilización del tema. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué intentamos también, aparte desde Cáritas, ayudar y acompañar a las personas? Intentamos también hacer llegar a sobre todo a aquellas empresas que puedan sensibilizar y que puedan aportar, ¿no? Muchas empresas aportan a nivel de económico, aportan en cuanto a recursos, pero también es importante que se mentalicen de que también pueden ayudar facilitando un contrato de empleo a una persona que ya lleva aquí 3 años, una persona que tiene un perfil profesional muy cualificado, muchas personas con carreras universitarias que no han podido homologar aquí y que merecen, como no, como todos, ¿no?, una oportunidad. Y esa es una de las líneas que este año en Cáritas, uno de los objetivos que nos hemos marcado, el intentar llegar también a técnicos de recursos humanos, a técnicos en departamentos de recursos humanos, de ir mentalizando y sensibilizando e informando de esta necesidad y esta problemática, de cómo podrían colaborar. Y bueno, este es un poco el resumen de lo que hacemos nosotros en nuestro área, y ya pues bueno, me dejo aquí para que luego podáis hacerme las preguntas que queráis. Muchas gracias, Georgia. Vamos a escuchar un punto de vista más corporativo, institucional, en la visión del riesgo psicosocial que estamos afrontando hoy. Vamos a dar la palabra al doctor Javier Llaneza, doctor en psicología, ingeniero técnico en metalurgia por la Universidad de Oviedo. El currículum de Javier Llaneza es muy amplio. Sencillamente vamos a reducirlo a varios elementos, como que es autor del manual Ergonomía y Psicosociología Aplicada, creador de la especialización y autor del manual Ergonomía Forense, que seguramente nos anunciará que revisa y actualiza en Psicosociología Forense. Es coautor de varios manuales relacionados con la prevención de riesgos laborales. Es responsable del Servicio de Higiene Industrial y Ergonomía de ArcelorMittal, presidente de la Asociación Española de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y también de Preveras, la Asociación Asturiana de Prevención de Riesgos Laborales, además de perito forense en más de 500 juicios. Javier, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Estoy compartiendo pantalla, ¿se ve la pantalla? ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto. Vale, pues estaba dando la bienvenida o el saludo a todos los amigos, colegas, gente interesada en este asunto tan de actualidad como son los riesgos psicosociales, como es el daño mental, como es la salud mental y como acaban siendo las enfermedades relacionadas con los riesgos psicosociales. Bueno, yo básicamente soy un prevencionista, alguien que se ocupa o que lleva 35 años ocupándose, porque el currículum al que se refería Vilma no es ni más ni menos que fruto de la edad. Yo soy un señor muy mayor, un señor viejísimo, un señor pues que está cerca de los 100 años. Lo que pasa es que, en fin, me he cuidado siempre mucho y no se me notará, pero claro, en 100 años tienes un currículum dilatadísimo. O sea, un poquito más joven que algunos otros prestigiosos prevencionistas. Bien. ¿Qué podemos decir de los riesgos psicosociales? Porque los riesgos psicosociales, como el dinosaurio, cuando nos despertamos ya estaban allí, ¿verdad? Parodiando el famoso cuento breve de Monterroso. Entonces, en el año 2015 ya hubo unos galardones a las buenas prácticas. ¿Desde cuándo lleva en España el dinosaurio o los riesgos psicosociales? Pues desde el año 97.
Y el año 97 se reconoce que dentro de los riesgos laborales y las condiciones de trabajo también están los factores de riesgo psicosociales. ¿Y qué hemos hecho hasta hoy? Fundamentalmente hablar. ¿Actuar? Bueno, ¿mejorar la salud mental de los trabajadores? Como que no. Entonces, algo está fallando. Porque aquí hay que empezar a hacer cosas y quizás hablar menos. Porque por otra parte, lo que es la gestión de los riesgos psicosociales está muy clara. Está clara ya en las normas ISO y normas españolas, normas UNE, sobre lo que son los riesgos profesionales, pero también desde el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Oiga, la intervención es el fin de la identificación y de la evaluación. Así que hay intervenciones, las hay, pero muy limitadas. ¿Limitadas a qué? Fundamentalmente a la acción sobre el individuo. Y aquí estamos hablando, estimados, de factores de riesgo psicosociales, que es equivalente a factores de riesgo organizacionales. Es decir, son factores de la organización del trabajo, son factores que tienen que ver con el tiempo de trabajo, con la duración de la jornada, con todas esas cosas que suelen estar dentro de las competencias del empresario. Por otra parte, los riesgos psicosociales se encuentran muchas veces sustraída su acción o la acción sobre ellos en términos de prevención a la negociación colectiva o a la gestión de los recursos humanos. Y a veces te encuentras, sorprendentemente, cuando hay una denuncia dentro de la empresa por acoso, llegan noticias de alto nivel del director de recursos humanos o jefe personal y dice: Javier, eso no lo toques por prevención porque está dentro de la negociación colectiva. O sea que estamos hablando de temas que chocan con lo que es la gestión de la empresa, pero que sin duda alguna hay muchísima evidencia de que pueden ser un factor de riesgo para el trabajador. Solamente por decir dos: la carga de trabajo, la duración de la jornada de trabajo o el trabajo a turnos. Así que los riesgos psicosociales están ahí como un sándwich, ¿verdad? Como una especie de hamburguesa en medio de dos tapas queriéndose escapar, y a veces es difícil encontrar ahí sustancia. Ok. Bien. ¿Y qué otras cosas tenemos? Pues claro, tenemos además que está cambiando el trabajo. Está cambiando el trabajo como consecuencia de los cambios demográficos, del envejecimiento, de los bajos índices de natalidad, de esos cambios también culturales, y desde luego estamos hablando de sectores donde la prevención, donde el cuidado del que nos cuida a los abuelitos y nos cuidará a nosotros, no ha sido preferentemente una labor destacada en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, por no hablar de otros puestos que han sido fundamentales y son infravalorados y han sido fundamentales durante la pandemia. Y no solo los muy aplaudidos y muy reconocidos profesionales sociosanitarios. Quiero recordar a los recogedores de basura, a las cajeras de los supermercados y tantos puestos que han estado ahí al pie del cañón durante la pandemia. También podríamos hablar de nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, el trabajo con encargos, lo que se llama también gig economy, donde hay nuevos riesgos y desde luego también dentro de esos nuevos riesgos están los riesgos psicosociales o está ese control o esa pérdida de autonomía que tiene que ver con casi todos los sistemas digitales. Sé lo que haces, sé dónde estás, ¿no? Y eso desde luego todos sabemos que la autonomía es un factor de riesgo psicosocial muy importante. Así que tenemos esta cadena o este encadenamiento que creo que es muy importante tener claro de qué estamos hablando. Porque si yo hablo de factores de riesgo psicosociales, estoy hablando de condiciones de trabajo, estoy hablando de riesgos laborales, estoy hablando de normativa legal. Y dentro de los factores de riesgo psicosociales, pues están todos los que tienen que ver con la tarea, con el tiempo de trabajo, con las relaciones interpersonales dentro de la empresa. Señalo la carga de trabajo porque creo que es un factor de riesgo muy relevante. Y ahí los ejercicios individuales, sean estiramientos, sean gimnasio, y quién paga el estado físico,
o otro tipo de actividades individuales puedo asegurar que no han mostrado gran utilidad. Y luego, si los factores de riesgo no están gestionados adecuadamente, generan un riesgo, probabilidad entre 0 y 1, y ahí aparecen todos estos términos, ¿verdad?, que su abuso pues, ha generado pues, un cierto descrédito o un nivel de banalización, de vulgarización, que te encuentras a una persona que te dice que está estresada. Realmente no sabe si, ella no sabe si tiene estrés, si tiene ansiedad o tiene un problema puntual. Personas que dicen están acosadas cuando realmente a lo mejor lo que quieren es obtener un beneficio como consecuencia de un despido procedente. O que están sufriendo violencia psicológica o violencia psíquica por parte de los clientes. Si estamos hablando de la banca, de otro sector servicios, cuando quizás lo que no tengan son cualidades, capacitación para el trabajo emocional. Y por lo tanto, quizás en lugar de violencia lo que tengan es burnout. Y si todo eso no está gestionado, y todo eso forma parte de lo laboral, de los servicios de prevención o de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Española o de la Autoridad Laboral en cada uno de esos países. Y si eso no está gestionado, ¿qué es lo que ocurre? Que hay ITs. La IT, que es la incapacidad temporal, también conocida como baja o ausentismo laboral. ¿Y eso quién lo está pagando? Lo que son riesgos laborales, el sistema público de salud, que está bien saturado por las pandemias, por los problemas de escasez de médicos y, por lo tanto, no podemos seguir cargando la atención primaria con los problemas de estrés, con los problemas laborales, porque para eso hay unas mutualidades, unas aseguradoras que son aquellas a las que legalmente deben o quienes legalmente deben afrontar el problema. Por lo tanto, esto debemos tenerlo claro. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Español acaba de sacar un documento muy interesante que es accesible para todos, que es, se titula Directrices Básicas para la Gestión de los Riesgos Psicosociales. Y he sacado de ese documento el artículo 5.2, porque esta jornada trata de intervención psicosocial, donde dice lo siguiente, me permito leer. La intervención psicosocial consiste en la definición, planificación, implementación y seguimiento de acciones preventivas concretas dirigidas a eliminar o disminuir el control o controlar, perdón, las posiciones de factores de riesgo psicosocial. Estas medidas, y está en negrita, estarán centradas, y repito, de manera prioritaria en las condiciones de trabajo psicosociales. Centradas de manera prioritaria en las condiciones de trabajo psicosociales, aunque también, o sea, y además, las personas y la interacción con esos factores son relevantes. No nos equivoquemos. La gestión psicosocial es una gestión que tiene que ver principalmente con la organización del trabajo y con el tipo de organización. El criterio técnico de la Inspección de Trabajo Española, recientemente publicado y que complementa el anterior del año 2009, el 104/2021, habla justamente sobre la actuación de la Inspección de Trabajo en cuanto a los riesgos psicosociales, ¿vale? ¿Y qué es lo que dice? Tanto las directrices como la inspección. Primero, que la prevención de riesgos psicosociales está estructurada de tres maneras. Y esta prevención es la misma para los riesgos higiénicos, para los riesgos de seguridad, para las caídas al mismo nivel, a distinto nivel, para los contaminantes químicos, para la ergonomía y para todo. Oiga, elimine usted el riesgo. O sea, la prevención primaria, que también la Inspección de Trabajo y el Instituto llaman prevención organizativa o prevención psicosocial. ¿Y qué consiste en qué? En modificar o eliminar los factores de riesgo que están presentes en la organización y que pueden generar un daño a la salud mental del trabajo. Como, por ejemplo, la carga de trabajo. Pero ¿puede el servicio de prevención actuar sobre la carga de trabajo? Porque la carga de trabajo, en todas sus variantes, mental, física, cognitiva, visual, postural, genera fatiga, y la fatiga sabemos que puede generar errores, que puede generar enfermedades. ¿Tenemos capacidad nosotros para estimar cuál es el número de trabajadores en la plantilla adecuado para una buena gestión de la carga de trabajo? Respondan ustedes. Yo diría que no. ¿Y tenemos capacidad para gestionar o para mejorar el tiempo de trabajo y organizar, por ejemplo, el trabajo a turnos, incluso en el supuesto de que algunos de los miembros del servicio de prevención, por su experiencia en estos factores, porque uno, aparte de ser psicólogo y doctor, ingeniero, también trabajó durante muchos años en Circadian y tiene una enorme experiencia en lo que es organizar o reorganizar el trabajo a turnos, va a ser que no. ¿Y qué ocurre con la desconexión?
Pues exactamente lo mismo. Por lo tanto, la prevención primaria, yo siempre digo que es lo ideal, lo correcto, pero tiene una importante carga de utopía. Continuamos para adelante. Sobre todo, recuerdo además que la carga de trabajo es cantidad, presión de tiempos, que muchas veces nos llevan a prorrogar la jornada de trabajo sin que necesariamente se paguen las horas extras, los objetivos, la complejidad y la cualificación, los medios de los que dispone el trabajador, medios en estos tiempos de teletrabajo, cada vez más medios tecnológicos, recursos también para afrontar el teletrabajo, la conciliación o el derecho a la desconexión. Por no hablar, como algo característico del sector servicios, que es el incremento de las exigencias emocionales. Así que tenemos este mix de noticias y ustedes mismos o vosotros mismos tenéis que responder a la pregunta: ¿podemos hacer algo para resolver el problema de la carga de trabajo de los médicos de familia de Vigo o de Oviedo o de Barcelona? Va a ser que no, porque no hay médicos. ¿Qué podemos hacer para mejorar la carga de trabajo de las camareras de piso, también conocidas como las Kelly? ¿Se les ocurre algo? Alguno dirá, hombre, hay equipos, elementos ergonómicos. Sí, pero cuando uno, a pesar de los equipos o elementos ergonómicos, que no se nos olvide, te doy los medios tecnológicos, con lo cual espero que seas más productivo. Con lo cual puedes pasar de 20 habitaciones a 25 porque ahora tienes medios ergonómicos. ¿Qué ocurre con las personas que cuidan de nuestros ancianos? Estoy cansada. Pues hay que ver una cosa. Recientemente tuve un pleito donde la ratio de residentes, de ancianos, de personas con discapacidad y la plantilla estaba reducida a la mitad de lo que legalmente recomendaba la normativa de una comunidad autónoma del Reino de España. ¿Vale? Como la prevención, esta es una prevención que no nos va a permitir llegar a donde llegamos, pues ¿a qué nos dedicamos? Pues a formar mandos, a formar a la línea jerárquica, porque la línea jerárquica tiene una responsabilidad legal y, por supuesto, a facilitar, un poco en la línea de lo que nos comentaba antes Janina, de facilitar, de proveer de recursos a los individuos, de formar. Para mí, formar e informar en los riesgos psicosociales, que seamos capaces de hablar en una organización de lo que es la salud mental, que podamos hablar de la importancia de las relaciones interpersonales, que podamos hablar de algo tan básico como el respeto de que se merecen todos los trabajadores. Y eso requiere una toma en consideración al más alto nivel. No basta con rodearse de un cartel o de una pancarta donde diga lo más importante en mi empresa son los trabajadores. Cuando ese discurso o esa frase tan repetida no tiene una congruencia con los actos diarios y con la gestión de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que plantearnos en esa prevención secundaria anticipar los cambios. En todas las organizaciones hay cambios, a veces es traumático, pero hay que reducir plantillas. Hay que anticipar los cambios. Hay que intentar que esos cambios y las consecuencias sociales estén atenuadas. Los requerimientos pueden ir aumentando, pero por contra tenemos que mejorar la tecnología para evitar eso que se llama también exclusión tecnológica como consecuencia de una falta de adaptación al conocimiento, a los recursos técnicos de la plantilla. Por lo tanto, hay que ajustar también la carga de trabajo. Tenemos que buscar también cómo resolver los conflictos entre los valores y exigencias, eso que académicamente se llamaba el rol, ¿verdad? Hay que buscar ese necesario equilibrio trabajo-familia, evitar ese conflicto, que haya conciliación, que haya derecho de desconexión y que haya reconocimiento. Y desde luego tenemos que crear equipo, tenemos que mejorar las relaciones y los comportamientos personales para que la gente se encuentre más integrada. Tenemos que formar a los mandos para que den el apoyo a los trabajadores. Y la prevención secundaria, que la hemos visto grosso modo, pasamos ya a la prevención terciaria, que yo a esto siempre le he llamado casi psicología clínica, ¿no? La prevención terciaria también, el instituto y el criterio técnico hablan de rehabilitación, recuperación o de urgencia. Consiste básicamente en tratar, rehabilitar y preparar la vuelta al trabajo de un trabajador, muy especialmente cuando ha estado de baja de incapacidad temporal por una enfermedad mental. Porque si la enfermedad ha sido un trastorno ansioso depresivo o ha sido pues cualquier otro tipo de enfermedad diagnosticada de acuerdo con los criterios tanto de,
del CIE como de SM. Perdón. Disculpa, último minuto, por favor. Último minuto. Necesitamos vale, pasar pues, al debate. Vale. Pues entonces ya voy acabando. Y lo que digo es que hay que gestionar todas estas cosas y prevenir el suicidio, ¿vale? Y no podemos convertir a los trabajadores en expertos en psicosociología. La prevención terciaria va dirigida al individuo, no hay divanes para todo, y como no hay divanes para todos, pues tenemos que reconocer además que el psicoanálisis no funciona y por lo tanto hay que reforzar los recursos de los trabajadores. Los planes de ayuda al empleado son muy eficaces, son planes de ayuda atendidos por psicólogos expertos y me parecen muy interesantes. Así que ya voy acabando, prever también la reincorporación al trabajo, sobre todo después de una enfermedad mental. Un trabajador después de 14 meses de ITE no puede volver al sitio donde ya le acosaban y generaron esta enfermedad. Hay que revisar también las condiciones de trabajo, las evaluaciones, hay que democratizar la salud mental, los obreros también tienen, debemos cambiar la gestión de los riesgos psicosociales, no podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados distintos, porque la inspección de trabajo multa, porque tenemos a la ISO, tenemos muchas cosas, tenemos los criterios, y sin acción preventiva sobre riesgos psicosociales habrá juicios y los empresarios tendrán que pagar o los trabajadores verán no satisfechas sus peticiones de cobrar un despido. Por lo tanto, solo me queda invitaros al Congreso Internacional, donde hablaremos de estas y de otras cosas y donde podremos disfrutar de la sidra de Asturias y de un buen escanciado. Tienen la presentación, la web del Congreso. Muchísimas gracias y lamento haber ido tan deprisa, pero el tiempo es el tiempo y Vilma es una magnífica coordinadora, así que muchas gracias, Vilma, por advertirme y hacer esto más ágil. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pido la presencia. Ya están en pantalla todos nuestros participantes, Janina, Mariano, Georgia, Javier y Marta Serrano. Vamos a empezar el tiempo de debate. Me gustaría que fuera efectivamente tiempo de debate, así que siéntanse libres de dejar un momento el micro abierto y pedir paso, palabra. Vamos a plantear unas cuestiones. Está habiendo muchos comentarios y consultas de la audiencia, lo cual nos congratula, siempre es muy participativa en las jornadas de ORP. En este caso vamos a empezar dirigiendo una consulta que por orden de la jornada vamos a dirigirse en primer lugar a Marta, pero si pueden ir incorporando en las perspectivas el resto de ponentes lo agradeceremos mucho. La consulta es, ¿creéis que las estrategias de prevención de riesgos psicosociales pueden ser colectivas a nivel de empresa o deben ser personalizadas a nivel trabajador? Al fin y al cabo la ergonomía en verdad debería ser absolutamente personalizada porque somos absolutamente únicos, ¿cierto? La ergonomía y la psicoergonomía, ¿cierto? La verdad es que realmente, además en el trazo de mi exposición así lo he dicho, es decir, a ver, para que tenga éxito la estrategia tiene que ser global de la organización, tiene que estar arriba, tiene que estar implicada la alta dirección, porque además lo ha dicho Javier también, en eso hemos coincidido todos, al final influye en la organización del trabajo y ahí no podemos decidir, digamos, el resto, es un concepto muchísimo más amplio. Pero yo creo que hay cabida para todo, es decir, luego hay una parte que también ha dicho Pierre, es decir, esas estrategias a veces tienen que llegar al individuo, tienen que llegar a la intervención, tienen que llegar a esa prevención terciaria, ya ha llegado y ahí tiene que haber, y ahí también tiene que haber una estrategia. Es que creo que tiene que haber y hay cabida para hacer estrategias en el ámbito primario, secundario y terciario, es decir, en la promoción, en la prevención y en la intervención, y esa es la mirada amplia que se nos debe pedir cada uno dentro de las funciones y responsabilidades que pueda tener y que pueda llegar. Pero el éxito tiene que estar en lo alto, con una estrategia que nos avale a nivel de alta dirección, y luego tiene que ir cayendo. Esto es más complejo. Esto probablemente una misma organización tenga estrategias que tengan que abordarse desde los tres puntos de vista. Entiendo que todos estáis de acuerdo con esta posición. Quisierais, Janina, por ejemplo, sí, hacer alguna aportación. Sí. Sí, gracias, Vilma. Bueno, sí, quisiera aportar, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Marta, y creo que un poco también fue nuestro espíritu poder reflejar que
siempre cuando instauramos un tema, ahí estuve viendo algunas preguntas, que había una creo que decía como, ¿cómo hacemos para hablar de esto si nunca se habló en la Organización de Salud Mental? Bueno, hay que empezar por algo, y siempre las estrategias con las que uno comienza son colectivas, son generalistas. Por ejemplo, desde una prevención primaria, ¿no? Como decía Javier, no es pegar un cartel, porque eso sería informar, no comunicar, sino que tiene que ver con involucrar a las personas a través de esto, como nosotros hacemos a través de talleres, concientizar, poner el tema sobre la mesa, que deje de ser tabú, hablar y hacer algo general. Y después, cuando uno va abordando los diferentes niveles, por ejemplo, nosotros ya en un nivel secundario, es con la persona, es en el uno a uno. Las personas son distintas, son particulares, tienen sus cuestiones, entonces no es algo imposible que uno puede pensar, no, pero yo tengo 2.000 empleados en la organización. No es imposible, tenemos un montón de herramientas hoy en día, también tecnología, donde uno puede llegar al uno a uno. Y aprovecho para responder también que estaba viendo que hablaban de lo que es la prevención terciaria, que había preocupación y decía, ¿cómo rehabilitación? La prevención terciaria es mejora continua. Entonces nosotros cuando hacemos el programa y en la parte terciaria hacemos la asistencia psicológica, bueno, obviamente es porque la persona o lo solicita porque está afectada o a través de los cuestionarios nosotros detectamos que necesita asistencia psicológica. Con esa asistencia nosotros también estamos previniendo, aunque sea un nivel terciario, es prevención, porque si la persona está pasando por un momento delicado o particular, a través de estas estrategias nosotros evitamos un mal mayor. Lo que hacemos es justamente, bueno, si hay una rehabilitación, bueno, se trabaja sobre un problema sucedido, pero es una mejora continua, es un seguimiento, que la persona pueda continuar con su vida, no se termina todo en esa problemática, sino que hay trabajos de reinserción, hay trabajos de seguimiento, entonces que la prevención terciaria no suene como, uy, ya no se puede hacer nada, sino que al contrario, en todos los niveles vamos a poder trabajar, desde lo general y en lo particular también. Georgia, quizás puedas aportarnos una mirada bien desde la parte de colectivos vulnerables, que de hecho ha generado alguna petición al respecto sobre vuestros métodos de trabajo, porque bien, es una situación que se puede replicar, quizás no de la manera exacta, pero de una manera seguramente bastante ajustada en diferentes partes del mundo. Seguramente nuestra audiencia tenga varios ejemplos a los que atenerse. Sí, claro, bueno, nosotros desde nuestro programa sí que intentamos, muchas veces recibimos, ¿no?, peticiones, consultas de, bueno, cómo podemos transmitir o cómo podemos sugerir lo que hablábamos antes, lo que hablaba antes Javier, de estos colectivos tan vulnerables, colectivos de camareras de piso, por ejemplo, porque tenemos muchísimas y que no aguantan ese volumen de trabajo de bueno, que solo muchas veces hablamos de un verano, eso, pero que ahora empezará la campaña, empieza ahora en mayo, y hay algunas que ya llevan 15 días trabajando y dicen, es que esto, este ritmo es imposible de aguantarlo, ¿cómo vamos a aguantar esto hasta octubre? Claro, ¿dónde está el problema? El problema está en la falta de personal, en el ritmo, ¿no? En el ritmo de 25, entre 25 y 30 habitaciones tienen que hacer una jornada laboral entre 5 y 6 horas. Entonces, lógicamente esto es imposible, ¿no?, a nivel físico y sobre todo a nivel mental, de soportar esta presión y esta intensidad. Nosotros lo que podemos hacer al final es acompañarlos a que puedan corroborar que realmente esto es muy duro. Intentamos que físicamente se cuiden, intentamos mentalizarles de que físicamente se tienen que cuidar, no, fuera del trabajo, porque si no, y que bueno, y que luego mentalmente, y que si se unieran, igual como colectivo, reivindicando un poco la necesidad de que estas jornadas o sean más reducidas o que haya más personal, como mínimo dos o tres personas puedan hacer una habitación. Pero claro, ¿hasta qué punto ellas como colectivo pueden hacer fuerza o no? Y luego al revés, tenemos el colectivo de hostelería que dice que no hay personal, ¿no? Bueno, claro, no va a haber personal y menos personal va a haber conforme este tiempo pase, porque no hay gente que quiera trabajar a estos ritmos de trabajo mentales y físicos. No sé, Javier, si me parece, sí, me parece que Javier quiere decir algo, sí. Podría decir muchas cosas, ¿eh? Porque esto es una cuestión que son muchos años, pues, asesorando, haciendo informes periciales, y hace veintitantos años antes de que existiera la palabra Kelly, uno ya estaba metido en estas historias. Porque no solamente es producir
es la calidad que el cliente del hotel espera con relación a la limpieza. Por lo tanto, que claro, aquí queremos cuadrar el círculo. Yo, como ya me conocéis algunos, sabéis que estoy radicalmente en contra de todo aquello que significa ocultar realidades, de todo aquello que intente trasladar al individuo la responsabilidad de su salud. El individuo puede ser corresponsable, pero es igualmente corresponsable si no se pone el casco para protegerse de los trabajos en cotas superiores, como si no tiene equipos de protección psicosocial. Los equipos de protección psicosocial son precisamente para hacer frente a la resignación, que debe suponer la imposibilidad de gestionar la carga de trabajo, Georgia. La imposibilidad de decir, oiga, es que aquí se necesita más trabajadoras, y os puedo asegurar que yo como cliente de hotel en más de una ocasión me he quejado. Pero me he quejado para transmitir la queja de la trabajadora, no sé si me estoy explicando. Porque una de las cuestiones que todos los que nos dedicamos a la seguridad y la salud en el trabajo es estar plenamente convencidos de que hay un código deontológico que tenemos que respetar, que es la protección de la salud de los trabajadores. Y a ellos no se les puede culpabilizar, no se les puede obligar a que sean felices, no se les puede obligar, Georgia, después de que te ha echado la bronca el jefe o te amenaza con un despido, que vayas al gimnasio, que lleves una vida feliz y que no tengas hábitos o adicciones, digamos, contra tu salud. Esa es la realidad. Pero también a esa realidad tenemos que plantear la otra. Las empresas necesitan ser productivas, necesitan ser competitivas, necesitan crear puestos de trabajo. Y la prevención bien gestionada, va a hacer compatibles esas dos cuestiones que tienen que serlo. Porque no es un problema, digamos, de antagonismo. Pero si alguien no hace prevención, se le va a condenar. Se le va a condenar en vía penal, se le va a condenar administrativamente y se le puede acabar cerrando, digamos, el trabajo. Y el trabajador tiene que saber que su finalidad es trabajar, es producir, es hacer bien las camas, todo eso. Pero necesitamos apoyarle, necesitamos valorar su problema de salud, necesitamos acabar, no se dijo todavía, pero con el estigma mental. ¿Por qué cuando un trabajador vuelve a su compañía después de 15 meses de baja, si ha tenido un cáncer o ha tenido un infarto, se le aplaude, se le recibe como un campeón? ¿Y si vuelve después de un proceso depresivo? ¿Cómo se le recibe? Generalmente como alguien débil, como alguien bajista, como alguien que ha encontrado en lo mental la perfecta excusa para estar 15 meses tomándose unas vacaciones. Y tendría muchísimos ejemplos para hablar también de estas interpretaciones y esa realidad de la salud mental. Seguramente Mariano Nespral, como psicólogo de planta, a lo mejor quiere hacer algún matiz al respecto de estas reflexiones. Sí, yo, bueno, por supuesto que acuerdo con el planteo de Javier, y estamos hablando un poco de esta tensión, este sándwich que él mostraba entre las condiciones de trabajo generales y el individuo, y sería muy inocente de nuestra parte pensar que uno puede solucionar las problemáticas psicosociales interviniendo solamente haciendo cargo al individuo de esas problemáticas. Por otro lado, lo que yo encuentro un poco para tensionar también con esto y para debatir, es que bueno, también nosotros estamos trabajando con empresas donde hay algunas que tienen una mirada más humanitaria, más humana de la persona, y hay otras donde, bueno, tal vez el valor está puesto sobre todo, básicamente, en la productividad. Y a veces a nosotros nos abren esa puerta y es por donde nosotros podemos entrar para empezar a trabajar, ¿no? Digo, quiero plantear esto también porque tal vez esa es la oportunidad que uno tiene para empezar a hacer un trabajo. Y si yo, y tal vez ese es el único acercamiento que va a tener ese trabajador para pensar o para recibir alguna formación en relación a cuestiones relativas al cuidado de la salud mental. Por supuesto que yo sé las limitaciones que eso puede tener, pero también entiendo que es la posibilidad que tenemos para hacerlo, ¿no? Entonces, como agregar solamente este punto, ¿no? Que si tal vez yo de antemano arranco diciendo, bueno, tienen que reducir la carga laboral,
tal vez voy a ser expulsado rápidamente de esa institución. Entonces me parece que esa tensión siempre está en juego, y sin perder de vista y acordando absolutamente con el fuerte planteo apasionado de Javier en este punto, que coincido absolutamente, me parece también, a mí me viene a la cabeza poder pensar esta otra cuestión de que, bueno, tal vez es la posibilidad que yo tengo para ofrecer algo de esto. Y conozco, como vos decías recién cuando me presentabas, lo conozco muy de adentro también desde mi lado de trabajador de la salud, ¿no? Muchísimas gracias. Está habiendo un auténtico avión de mensajes. Quisiera retomar una consulta que me parece realmente relevante. ¿En qué momento se hace rehabilitación o prevención terciaria si en este momento ya el trabajador tiene secuelas? Me gustaría comenzar con Marta Serrano esta ronda de respuestas. ¿En qué momento se hace rehabilitación si tiene secuelas? Hombre, hay que seguir trabajando sobre ellas. Las secuelas psicológicas se pueden seguir trabajando. Para ello los profesionales de la salud mental pueden abordarlo. Es decir, yo creo que no hay ningún reto imposible. No hay ningún reto imposible tanto desde la intervención como de la propia organización del trabajo. Es decir, ahí hay que analizar. Yo creo que ahí hay que analizar el caso puntual y ver las alternativas que se tiene. Lo decía Javier antes, tampoco podemos colocar a una persona que ya viene de un proceso largo en un sitio que desde luego hemos analizado y consideramos que es el origen y la causa del problema, y le vamos a meter en el mismo sitio. Quiero decir que muchas veces estamos hablando de una intervención en salud, pero también, sin duda, en una intervención de calado mucho mayor. Y para ello la organización debe poner todo lo que tenga en sus manos. Incluso ahí me estoy metiendo también en la propia formación o capacitación del empleado. Es decir, ahí tiene que pensar y tiene que promover todas las medidas que se puedan. Ya no solamente, insisto, desde el plano de vista de la intervención en salud, entendida como individual, sino dentro de aquello que lo rodea. Sí se puede, claro que se puede. O sea, es que son muchos los factores y los inputs. Perdona, Marta, que lo que hace falta es eso que se llama la cultura preventiva, pero es una cuestión de la que hablamos siempre muchísimas veces, pero da la impresión de que este país está cambiando la cultura, pero la cultura está cambiando, la organización del trabajo está cambiando muchas cosas, ¿no? Pero la cultura preventiva en sí misma no parece que cambie. Y ahí ahora mismo hay un tema que está en marcha, que claro, esto toca directamente a Georgia. Georgia, por fin, en este país, la ministra de Trabajo se va a ocupar del trabajo precario. Del trabajo precario, porque muchas de las personas o muchas de las que están en Cataluña tienen una situación de precariedad, digamos, o de trabajo negro, ¿no? De trabajo oculto a los sistemas de control, ¿no? Esto es muy grave, ¿no? Porque claro, el trabajo precario, todo esto que estamos comentando y que todo lo que hacéis tiene un mérito enorme, todo lo que hace Yanina, lo que hace Mariano, lo que hace Marta, todo lo que hacen los prevencionistas tiene un mérito enorme, porque no se nos debe olvidar ¿Cuál es nuestro papel dentro de las organizaciones? Porque si estuvierais en el sector financiero, si estuvierais como jefes de producción o responsables del negocio a nivel internacional, los problemas aquí serían otros, no sé si me explico. Pero es que estáis en el ámbito de la salud laboral, que es una parte de la salud de las empresas, pero no es, digamos, lo prioritario en la salud de las empresas. ¿Me explico? Entonces, ante el tema de la salud mental y la precariedad, estamos esperando que una comisión, bajo la coordinación de la ministra de Trabajo, pueda incorporar un nuevo paquete más de complejidad. Porque si estamos hablando de todo lo psicosocial en el ámbito de las organizaciones, entre comillas, que tiene a todos sus trabajadores en situación legal, imaginaros lo que puede ser, lo que comentaba Georgia, personas que no tienen un contrato de trabajo, personas que trabajan 14 o 15 horas porque tienen que sobrevivir. Pues no se olvide, la salud mental está estupendamente, pero ya lo decía Maslow, ¿verdad? Pero si no tienes que llevarte a la boca, vamos, el tema se complica, ¿no? Entonces, estamos en un lío que yo creo que todos tenemos que tirar para adelante, pero yo solo diré una palabra, ¿eh? Los que nos dedicamos a la prevención, seamos honestos. Y yo el día que una empresa me llame para dar una charla y me encuentre con un japiólogo, con un charlista, con una máquina de café donde solamente hay productos sin gluten, ese tipo de historias, digo, mire, yo me voy, en esta empresa yo no puedo trabajar, porque eso es como cuando vas a una empresa y ves muchos equipos de protección individual,
ves que todo el mundo está con cascos y está trabajando al aire libre. Digo, ¿y los cascos para qué son? Y luego vas a un sitio donde hay ruido y no tienen protectores auditivos. No sé si me estoy explicando. Esa gente que intenta engañarnos, decir que está haciendo cosas en lo psicosocial, es gente tramposa. Son malos empresarios. Son malas organizaciones. Es verdad que también los japiólogos, los charlistas y estos mequetrefes tienen derecho a la bebida. Y desde luego tienen el derecho de engañar a aquel que se quiera dejar engañar. Pero los que estamos en prevención tenemos una responsabilidad que es la seguridad y la salud de los trabajadores, como es la que tiene el médico. Y Marta es doctora y tiene esa responsabilidad. Y eso se llama código deontológico. Y hay que empezar a hablar de la ética y del código deontológico del prevencionista, del psicosociólogo y del psicólogo organizacional, para que todos tengamos claros cuáles son las reglas del juego. Muchísimas gracias. Javier siempre es muy, muy apasionado. Me gustaría plantear una cuestión que también parece bastante significativa. ¿La prevención de riesgos psicosociales empieza desde el momento del reclutamiento? Yanina, por ejemplo. Debería. En realidad, tiene que ser. Es una cuestión más cultural, ¿no? Con la cultura, como dice Javier, de la organización. Que no sea un maquillaje y que no sea una puesta en escena, sino que cuando es parte de la cultura de la organización, obviamente que está, se tiene en cuenta en el reclutamiento. Nosotros trabajamos con empresas que sabemos que lo tienen en cuenta desde el reclutamiento, y bueno, hay otras que todavía tienen un camino largo. Pero desde el reclutamiento, teniendo en cuenta todo lo que es la persona, no solo a nivel las competencias que tiene para ese puesto de trabajo, sino todos los aspectos de la persona que la involucran y que va a poner en su día a día, como les decía en un principio en la ponencia que hice hace un rato, ahora nos importa lo que le pasa al trabajador fuera del trabajo, nos debe importar y a todo empleador le debe importar, porque eso va a impactar también en la productividad, en el día a día. O sea, hay que tener una visión integral holística y por supuesto hay que tenerlo en cuenta desde el reclutamiento. Muchísimas gracias. Quizás, Giorgia, tengas una mirada matizable al respecto de la parte de reclutamiento y, digamos, esa percepción previa del riesgo psicosocial. Yo quería añadir que es verdad que es desde el reclutamiento, pero ya desde el previo poner un anuncio cuando busco personal, ¿no? Nosotros nos encontramos con personas que todas están buscando empleo y todas es muy urgente y emergente, puesto que no tienen ningún ingreso en una unidad familiar. Y ya los mismos anuncios vienen sin las condiciones salariales, sobre todo, ¿no? ¿De cuánto será el contrato? Ahora se supone que tienen que ser contratos fijos, pero no lo serán. ¿Y cuánto me van a pagar? O sea, ¿cómo puede ser que en un anuncio de empleo ya no salga el cuánto me van a pagar? Y sobre todo, cuanto más bajo es el puesto de empleo, ¿no?, menos claro quedan qué horario voy a hacer y cuánto me voy a pagar. Entonces ya, como la persona va con esa necesidad tal, que le da igual al final lo que me vayan a pagar porque necesito el empleo, nos olvidamos de lo más importante, que es a la hora ya de hacerle la entrevista, ya no quiero contratarlo, pero a la hora de hacerle la entrevista, dejarle muy claras cuáles son las condiciones. Y parece muchas veces que como, bueno, no, da un poco igual porque tienen esta necesidad y da igual, ¿no?, lo que te vaya a pagar y las horas, no da igual. La persona que está, ¿no?, haciendo una entrevista para un puesto tiene todo el derecho, y es un derecho, el saber qué horario voy a hacer y cuánto voy a cobrar y si me interesa o no cobrar esto por este horario. Entonces, ya desde ese punto creo que hay un problema de las organizaciones. Ya me imagino que conforme van entrando y avanza el proceso de selección y ya antes de justamente cuando entras, pues hay una carencia desde lo que nosotros vivimos en este aspecto. Muchísimas gracias. Quisiera incorporar una cuestión técnica, teniendo en cuenta que la jornada es medidas preventivas tras la evaluación de riesgos psicosociales. Hay una consulta técnica que nos refiere que en particular existen huellas traumáticas que no es fácil desactivar del cerebro del trabajador e incrementa el riesgo cuando la actividad es una actividad calificada de alto riesgo. Estos traumas pueden interferir en las respuestas fisiológicas. ¿Cómo te das cuenta que no es la falta de cualificación y hasta qué punto aportan los sistemas SBC? Quizás sea una consulta que Mariano pueda tener un poco más diaria.
¿Sabes? No, se me entrecortó mucho, no escuché, no sé si es una, a ver si la puedo leer. Es una... O Yanni, no sé si vos la escuchaste bien, pues no. Es una docente sí. Perfectamente de Argentina. Sí, perfecto. Sí, yo le digo a Mariano y lo respondemos entre los dos. La pregunta tiene que ver con si la persona tiene algún trauma, que entiendo que se refiere a alguna situación anterior que pueda dificultarla a la hora de desarrollar su trabajo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si esto es que no está calificado para el trabajo? Entiendo que la pregunta va por la parte técnica, o si es que está asociado a esa problemática que ya trae anteriormente. Creo que Marian la puedes responder si no la respondemos entre los dos. Sí, ¿me escuchan ahí? Perdón, sí, perfecto. Se me entrecortó. Sí, sí. Bueno, es una pregunta muy, muy, muy específica, me parece. Habría que... No me resulta sencilla la respuesta. Sí puedo, digamos, de algún modo confirmar lo que vos planteás un poco en la pregunta. Que estoy pensando sobre todo por algunas cuestiones que hemos trabajado en el último tiempo, pero el trabajo que nosotros venimos haciendo con personas que sufrieron accidentes desde la contención y desde la evaluación psicológica, que eventualmente en muchos casos uno ve que tal vez ese incidente crítico que vivió la persona, bueno, tal vez fue algo que con los recursos de la persona y con cierto tiempo lo pudo superar y pudo, digamos, de algún modo volver a su modo de funcionamiento previo. Pero en muchos casos, y estoy pensando sobre todo en choferes, en conductores de... tanto de transporte de cargas como transporte de personas que se vieron implicados en sucesos traumáticos de accidentes y demás, como, bueno, muchas veces esa huella traumática en muchas ocasiones dificulta considerablemente volver a hacer la tarea. Y nos ha pasado en más de una ocasión que tal vez la persona no lo puede, por alguna razón, por algún tabú, por vergüenza, por lo que sea, por una cuestión incluso de género, que hay que mostrarse fuerte y no mostrar esas debilidades, entre comillas, que nos termina diciendo a nosotros, luego de un trabajo, como realmente me da mucho miedo volver a conducir, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si responde directamente tu pregunta, pero me parece que de algún modo nosotros vemos que eso se confirma. Y por supuesto que hay que trabajar en la rehabilitación de eso. Y en principio, bueno, que esa persona no vuelva a realizar esa tarea hasta que no esté en condiciones, digamos. Porque, bueno, esto creo que lo sabemos todos, ¿no? Si uno tiene que volver a enfrentar una situación traumática sin tenerlo elaborado, puede ser sumamente devastador, digamos, para la persona. Yo solamente una cosa, creo que Marta va a contestar mejor que yo, solamente tres reseñas. Accidente German Wing, donde pues un piloto de esta compañía alemana pues no había sido evaluado adecuadamente, ¿verdad? Otro caso, un accidente que tuvimos recientemente en Asturias, bueno, hace unos años, donde un conductor de un autobús tenía dentro de la patología pues tenía procesos psíquicos, ¿verdad? Graves, pero no hubo la coordinación entre la medicina pública y la medicina, concretamente eran ataques epilépticos, ¿vale? Él no lo comunicó y hubo un accidente muy grave. O sea, todo esto, y por otra parte, señalar que yo ahora mismo estoy teniendo en mi consulta casos de estrés postraumático de personas que han sobrevivido, pero con un post-COVID, a la pandemia. O sea, es un tema de la máxima actualidad y voy a vender un poco, ¿verdad, Marta? Tú lo conoces, el protocolo de vigilancia específica frente a los riesgos psicosociales que se elaboró en el año 2012, que aunque no esté aprobado por el Ministerio de Sanidad, como es preceptivo, sí que se está utilizando por parte de algunas consultoras españolas especializadas. Y tengo que recordar otra cosa. En estos momentos, una de las causas más socorridas para despedir, para reducir plantilla y la carga de trabajo para los que se queden allá ellos, no sé si me explico, se llama ineptitud sobrevenida. Y la ineptitud sobrevenida es la aplicación de unos protocolos de vigilancia médica específica en función
de los riesgos identificados en el puesto de trabajo. Así que si uno desgraciadamente le encuentra una hernia discal, le vamos a despedir porque no puede seguir manipulando cargas. ¿Y qué ocurre con una persona que se dedica a manejar autobuses, aviones, trenes o maneja una grúa en una empresa industrial donde se mueven piezas de muchísimas toneladas? Pues si nos cae mal, pues podemos incluso aplicar el protocolo. No sé si me explico. Bueno, todo esto daría, Vilma, para hacer sesiones de 24 horas, pero bueno, es lo que hay. Marta seguro que tiene experiencias de estas. Sí, estaba pensando que Marta tiene cara de que seguramente sí puede aportarnos alguna visión diferente, un poquito más matizable. No, a ver, yo desgraciadamente tengo que decir que respondiendo a esta pregunta que comparto con Mariano, que ciertamente es como muy específica y que puede tener muchos matices, pero intentando globalizarla en un mundo general, dentro del ámbito de la seguridad y salud del trabajo, lamentablemente esto, casi siempre, como se diagnostica, es como un accidente. Es verdad. O afortunadamente, ojalá que fueran incidentes que no llegaran a producir el daño. Ojalá que fueran, pero en muchas ocasiones no lo son. Y a partir de ahí, efectivamente, pues dependiendo, pues hay diferentes acciones que se pueden tomar. Están aquellas que se toman desde el punto de vista de la honestidad, a la que te referías, Javier, sí, que se toman en equipo y que se toman analizando todas las posibilidades de tratamiento que hay. Pasa muchas veces en las hernias. Y a lo mejor no me quiero poner en plan médico, pero es que si igual todavía todas las alternativas de tratamiento no están concluidas, no es ninguna ineptitud sobrevenida. Claro, claro. Y eso es así. Pero por eso es la honestidad, es el trabajo en equipo de todos en pro realmente de la seguridad y salud del trabajo. Exacto. La parte que tú decías de que tenemos que tener muy claro y saber muy bien dónde estamos y para lo que estamos. Y vencer muchas veces esos miedos con ciencia y con criterio. Cuando digo conciencia, no es la conciencia, que también, que tenemos que tener la buena, pero con ciencia y con criterio. Y eso es en lo que tenemos que seguir caminando. Y en este sentido, si me meto mucho en la parte de la medicina, esta parte a lo mejor de poder hacer un diagnóstico previo a la entrada, sobre todo de determinadas aptitudes para determinados puestos de trabajo, que sabemos que hay riesgos, que todavía a lo mejor nos quedan por conocer estos de riesgo psicosocial en muchos casos, porque ya estamos tardando, no puedo estar más de acuerdo con lo que estamos compartiendo todos, y que tienen que ser más específicos y que realmente tienen que darnos conciencia el poder estar de acuerdo todos y que no tengamos ninguna reticencia en la parte social que tú decías muchas veces, de la parte de recursos humanos y que aquí tengamos un problema. Y ese es un poco el gran reto que hace que en muchas ocasiones nos encontremos con casos como este que nos comentaba la persona que nos está escuchando, ¿no? Y que muchas veces realmente el diagnóstico llegamos cuando se ha producido el accidente, y además como es una actividad peligrosa será un accidente grave. No será ese incidente que os decía yo, ¿no? Que sería la mejor de las maneras de poder diagnosticarlo, analizarlo y tratarlo. Porque no nos olvidemos que antes del tratamiento está el análisis. Y ese análisis, insisto, tiene que ser multidisciplinar, de equipo. Que yo lo he comentado, pero tú, Javier, lo has ampliado. Tiene que ser de equipo. Porque realmente en ese análisis hay muchas partes que analizar y muchos puntos de vista que ver. Ni tan solo el de la salud, ni tan solo el de la organización. Al final hay personas, hay liderazgo y hay un montón de cosas. Entonces eso, o sea, al final es que yo creo que es un gran reto y yo creo de verdad que todos tenemos que ponernos las pilas ya para esto que ya estamos tratando. Y se puede. Es difícil. Javier, perdona. No, solamente iba a decir una cosa. Y lo digo para los que estáis trabajando y haciendo lo que podáis. Solamente deberíamos hablar de aquello que podemos gestionar. Lo peor que podemos ocurrir en el ámbito de la prevención de riesgos laborales es crear expectativas no cumplidas entre los trabajadores y los mandos. Lo cuento porque al inicio de mi actividad laboral daba charlas, por ejemplo, sobre el trabajo a turnos. Y un día un trabajador me preguntó, Javier, como ya sabemos todo lo malo que es trabajar a turnos, ¿qué propuesta nos haces tú?
¿Me explico? Con lo psicosocial pasa exactamente lo mismo. Tenemos que saber, claro, cuáles son las reglas de juego y hasta dónde la empresa va a llegar para resolver un problema que la evaluación de riesgos nos dio importante, por poner un calificativo que suele ser muy común en España. ¿Qué hacemos ahora? Por lo tanto, no creemos falsas expectativas. Yo me he dedicado también a la ingeniería industrial y cuando yo le colocaba un monitor al trabajador para ver el ambiente pulvígeno, él me preguntaba, Javier, ¿vais a hacer algo? No sé si me explico. ¿Qué vais a hacer después? ¿Un sistema de captación? ¿Vais a cambiar los puestos de trabajo? ¿Vais a darnos un casco integral? Y yo tenía que responderle. Así que tenemos siempre que entender que cualquier medida preventiva que debidamente formemos, informemos y comuniquemos, no al trabajador, sino a los mandos, a toda la línea jerárquica, porque lo que se va a hacer en una empresa no viene dado por la fuerza de un informe psicosocial, sino por la voluntad del gerente y la dirección de la empresa. E insisto, los buenos gerentes y los buenos directores quieren una salud global, una salud holísticamente considerada dentro de su empresa, porque tiene que ser así. Muchísimas gracias. Tengo que decir que en los comentarios están apareciendo consultas acerca de la violencia laboral, también cuestiones relacionadas con situaciones emocionales complicadas de las personas, fallecimientos, duelos, divorcios, etc. Esto enlaza con una cuestión de ciencia y conciencia que explicaba Marta, y es cuáles consideráis que son, como especialistas que soy, que son las causas de la creciente incidencia de casos de personas con enfermedades laborales relacionadas con factores psicosociales. Digamos, entendemos que hay más de un indicador, pero efectivamente esta creciente incidencia, ¿por qué se está produciendo? ¿Porque ahora somos más conscientes? ¿Porque tenemos más información, más estadísticas? ¿Porque se hablan más de los factores psicosociales, Javier? Yo creo que básicamente, a ver, hay muchos hitos, y hitos con H. Está el hito de la 45.003, está el hito del reconocimiento del burnout como una patología laboral en el CIE 11, está el hito del nuevo criterio técnico de la inspección de trabajo, están luego hechos como es los ERTES que se han quedado para siempre, como la pandemia, los cambios que se están produciendo, ¿verdad? La precariedad, las nuevas formas de trabajo, o sea, todo esto, la pérdida de poder adquisitivo derivada de la crisis energética. Todo esto está generando muchísimos problemas. Yo nunca he tenido tantos casos de solicitud de reconocimiento de la incapacidad como evidentemente casos de denegación sistemática. No sé si me estoy explicando. Por aquí muchas veces lo que está también en juego es la propia caja de la seguridad social. O sea, el propio déficit de público. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué ocurre? La gente quiere, así que acaban los 18 meses, los 12 más 6, se le da el alta. ¿Y qué hacemos? Digo, lo que tienes que hacer es muy claro, vete a un abogado para impugnar el alta y a ver si podemos, o sea, quiere decir que se da esa confluencia de factores que hace que en estos momentos la salud mental sea clave, y por eso también tenemos que aprovechar desde el ámbito de la psicosociología para coger esta ola, surfearla y o salimos para arriba o definitivamente nos ahogamos, lo cual nos obvia para que dentro de 100 años, o sea, otros 100 años para mí, sigamos hablando de estas cosas, Quizás tú también tengas una perspectiva, pues bueno, efectivamente de una realidad muy, muy diaria de las cuestiones relacionadas con los factores psicosociales y la estadística. Y los pleitos, los juicios, las sentencias, todas estas cosas, ¿no?, que nos dicen, antes comentabais el tema del reclutamiento, pues hace unos días me llegó una sentencia estimatoria donde a una empresa se la condena porque pasó a un jefe de ventas a almacenero. Bueno, pues claro, es que no hizo absolutamente nada, ni riesgos psicosociales, ni evaluación del puesto, ni absolutamente nada. Y claro, lo que quería despedirlo por nada, no sé si me estoy explicando. Pues la sentencia ha sido clara, oiga, cumpla usted con las obligaciones en materia de prevención, incluyendo la salud globalmente considerada. Entonces, estas sentencias a mí me dan una gran alegría, sobre todo porque me gustan las empresas que son buenas en lo que hacen, incluso en aquellas empresas que son buenas despidiendo, no sé si me estoy explicando. O sea, despiden también
que no hacen las cosas de una manera tan nefasta, ¿vale? Entonces, bueno, hay que esforzarse mucho más si eres perito judicial y estás intentando reconocer la improcedencia. Pero bueno, es muy divertido este campo, ¿no? Lo digo irónicamente, claro. Me gustaría... ¿Estás escuchándome todos? ¿Me oís todos bien? No sé si Yorio me está escuchando. Yorio, ¿me escuchas bien? Sí, vale. Sí. Sí, nos gustaría conocer tu punto de vista acerca de la estadística y de, digamos, efectivamente estas causas crecientes relacionadas con personas. Sí, referente a lo que hablaba Javier, yo no creo que sea, bueno, evidentemente la situación de nuestra sociedad actualmente y post-COVID y demás, ¿no? Ha agravado el problema. El problema es que yo creo que siempre ha habido, había un comentario aquí que preguntaba a nivel cultural, y yo creo que siempre ha habido este estrés, o este estrés laboral, o el problema ha sido que hasta ahora hablábamos, ¿no?, de este estigma mental, de que hasta ahora nadie podía como quejarse de que las condiciones no eran buenas, o no podías quejarte, pues porque no. Entonces, ahora por suerte un poco sí puedes empezar a denunciar de que el ambiente no es el adecuado, puedes denunciar, puedes exigir que el nivel de exigencia no es el adecuado, y yo creo que no es que haya aumentado y que no, simplemente que ahora la gente pues empieza a tener un poco de empoderamiento, a denunciar pues muchas de las situaciones que se viven. Las redes sociales también hacen que tú te puedas a veces conocer otros casos y puedas empezar a empatizar y a decir, oye, pues a mí también me pasa esto. Y ahora lo que hace falta es que todos normalicemos lo que hablaba Javier, de que si alguien se incorpora después de una baja o pasa cuando hay un proceso de reclutamiento y la persona manifiesta en una entrevista de empleo, bueno, yo vengo y he salido de salgo de una depresión, el reclutador dirá, uy, no me voy a arriesgar a contratar a una persona que sale de una depresión. Pero en cambio la visión más física de un cáncer o de una enfermedad física no está tan mal visto. Entonces, o empezamos a normalizarlo, a hablar públicamente de lo que es las enfermedades mentales y sobre todo de la enfermedad mental o el burnout que puede salir del trabajo, o no nos adaptaremos, ¿no? No, yo creo que no es un problema de que haya crecido, sino que ha existido siempre y que por suerte ahora se empieza a poder externalizar y a verbalizar, creo. Hemos superado la hora de debate, nos estamos pasando unos minutos, así que me gustaría llegar al momento del cierre y pediros una reflexión final, efectivamente, sobre estas medidas preventivas, tras la evaluación de los riesgos psicosociales y la sesión de hoy, que os gustaría que calaran en nuestra audiencia. Si podemos comenzar por Yanina. Es difícil hacer una reflexión sola después de todo esto. Me gustaría dar el mensaje de que no bajen los brazos a todos aquellos que tengan intenciones de trabajar sobre estas temáticas, sobre todo aquellos que nunca trabajaron sobre estas temáticas. Dar un primer paso es un paso agigantado, se puede tanto desde lo que es, pensemos siempre en los tres niveles: concientizar si nunca se habló del tema, diagnosticar si ya se habla del tema, poder conocer, poder generar un diagnóstico, tener información, un monitoreo, y en el caso de encontrar que hay alguna afectación, poder trabajar sobre eso. O sea, siempre hay algo para hacer al respecto y no bajen los brazos porque siempre hay oportunidad. Y quiero hacer un comentario sobre algo que leí en el chat, disculpen que me tomo el atrevimiento. Alguien decía, ¿qué pasa si en el diagnóstico la persona dio bien? Digo, bien es, hay que analizar qué es bien, ¿no?, o le fue bien, y después tiene un problema que no tiene que ver con su capacidad o con su aptitud para la tarea. Ahí tiene que ver también una cuestión cultural comunicacional, porque por ahí dentro de lo que es un diagnóstico básico, la persona lo pasa o lo aprueba, pero si está pasando por un problema personal que le afecta a su productividad o a su desempeño, el supervisor directo lo tendría que saber.
tendrían que estar en constante comunicación y el trabajador tiene que estar en un entorno laboral donde tenga la confianza para poder expresar cuando no se encuentra en condiciones para desarrollar la tarea porque tiene un problema personal. Por más tonto que parezca, hay que dejar de lado eso que Mariano comentó en un momento de que a veces hablar de salud mental o reconocer un problema emocional parece, uy, soy débil. No, nos pasa a todas las personas en cualquier momento de nuestra vida y hablar sobre la temática, sobre esta cuestión, es prevenir también. Así que bueno, esa sería mi súper reflexión final al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janina. Efectivamente, eliminar el concepto debilidad de la situación mental y personal de las personas. Es un cambio cultural, es un cambio que necesitamos implementar y que, bueno, requerirá un tiempo, pero ¿por qué no? Puede acabar llegando. Adelante, Mariano, ¿nos podrías ofrecer tu reflexión? Sí que pediría que fuera un poquito Breve, muy breve, y agradecerles y un gusto enorme escucharlos a todos y a las preguntas y los comentarios. En línea a lo que decía Janina y eligiendo un apartado muy chiquitito de todo lo que hablamos, nosotros venimos planteando esto, ¿por qué si es, a veces es tan sencillo, o no sé si sencillo, pero es tan claro que una persona con una enfermedad orgánica, con alguna lesión, no puede realizar ese trabajo y están todos de acuerdo que no lo puede hacer? En el caso de un conductor, por ejemplo, que no puede manejar si tuvo una fractura, porque a veces nos cuesta tanto ver que una persona con alguna problemática emocional, con una problemática de salud mental, tal vez en ese momento tampoco está en condiciones. Bueno, efectivamente, porque tenemos que tener más espacios como este, y si bien el tema de salud mental, por supuesto que ahora se habla mucho más, sigue siendo un tema que genera y seguirá generando por un tiempo resistencias, así que hay que seguir como poniéndolo sobre la mesa y seguir trabajándolo. Bueno, muchas gracias a todos y un verdadero gusto. Muchas gracias a ti, Mariano. Nos gustaría conocer la reflexión final de Georgia González. Sí, yo seré breve también. Yo lo que creo que es importante es que tomemos conciencia del valor personal que tenemos cada uno de nosotros, del valor y el desempeño. Hagamos lo que hagamos en nuestras profesiones, seamos personales de limpieza o seamos gerentes de una empresa, que nos hagamos valorar siempre, nos hagamos valorar por nuestros compañeros, nos hagamos valorar y por la gente que está por encima nuestro, y sobre todo que si somos nosotros los que estamos al mando de un equipo de trabajo, intentemos siempre valorar el esfuerzo y el trabajo del que tenemos al lado y decirle un bien trabajado, un bien hecho, un lo estás haciendo bien, porque todos necesitamos, ¿no?, que nos lo digan, y eso es bueno, que en todas las entidades exista esa sinceridad y ese compañerismo. Muchísimas gracias. Georgia, efectivamente, ese reforzamiento es humano y es muy positivo. Adelante, Javier. Bueno, yo era un caballero, iba a darle la voz a Marta, pero no importa. Solamente dos cosas. Primero, que lo psicosocial mata, que lo psicosocial genera un tercio de los accidentes mortales vía infartos en nuestro país. Y el título que había sugerido esta mañana, también atendiendo otra llamada de mis amigos de la ORP para una próxima conferencia, que es lo psicosocial no es nada banal ni individual. Adelante. Creo que va a ser para Santiago. Lo psicosocial no es nada banal. Ni individual. Ni individual. Magnífico titular. Marta. Me encanta. Además, es verdad. Gracias, Marta. Es así. Es que es así, o sea, bueno, es así. Pues o sea, a Natalia, claro, conciso y contundente. A Natalia le ha gustado y digo, pues mira, lo dejamos y ya luego en la conferencia hoy lo cuento. Gracias. Pues está genial. La verdad es que sí. Pues mirad, mis conclusiones, es el momento. Yo creo que en eso estamos de acuerdo y además lo hemos hablado hace un ratito, ¿no? Que hay un montón de factores que quizás también como secuela o consecuencia de esta pandemia, lo psicosocial está de moda, vamos a decirlo así, pero no queremos que sea de moda. Queremos tomar cartas en el asunto y también es el momento porque tenemos una herramienta, es a permitir, a mí me parece que la ISO, y cuidado,
También avanzaba Javier, hay un par de publicaciones muy interesantes también, tanto el criterio técnico de la inspección, que también aborda, pero la guía del instituto también, es decir, hay documentos que nos quieren ayudar a poder abordar ya esto, porque este es el momento, ya no podemos demorarlo más, y porque nosotros somos las personas, o sea, los responsables de la prevención, los técnicos de prevención de riesgos laborales, los responsables de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, somos los responsables, porque hemos tenido un montón de retos, porque somos profesionales de retos, porque estamos viviendo en un ambiente, quizás no es el nuestro, somos esa parte tangencial, que os voy a decir, ¿no? Si ya eres el médico y trabajas en una industria, ¿no? Hasta que te vean, somos gente de retos. No lo tuvimos fácil con la seguridad, por ponerlo en una especialidad, y por supuesto este tampoco es un reto fácil, pero somos de retos. Así que coged el reto, adelante, a por ello, tenemos la herramienta, y de verdad, y quiero repetir una palabra que ha dicho Javier, y sobre todo, de verdad, en este abordaje de lo psicosocial, no os olvidéis de la honestidad, porque hay una parte de confianza en el que toma la decisión, en el que analiza y en el que trata, es muy, muy, muy importante. Y esa tiene que ser realmente también nuestra gorrita, desde un punto de vista de la honestidad. Así que, ¡adelante! Pues nos vamos a quedar con estos conceptos y con uno que también se apuntaba en el chat, compromiso, afrontar retos y honestidad. Damos por concluida, vamos a cerrar ya la jornada, medidas preventivas tras la evaluación de riesgos psicosociales de este jueves 12 de mayo. Hemos obtenido muchísimas pinceladas de conocimiento, de reflexión y muchísimas consultas, y sobre todo se han aportado pues también soluciones, porque por ejemplo el programa que exponía Sistemas RAID afrontaba la parte de soluciones, porque la ISO 45003 aporta soluciones. Despedimos esta jornada. Les recordamos que deben quedar pendientes del calendario de eventos de la Fundación Internacional ORP. Lo pueden seguir a través de la web www.fior.org. Y no olviden que este año se celebra del 3 al 5 de agosto de 2022 ORP Congress en Cartagena de Indias, en Colombia. Les esperamos. Hasta entonces. Y sobre todo, cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un día. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta otra. Adiós. Encantado. Gracias. Adiós. Adiós.